Ya, estamos en vivo. Son muy idiotas, weón. Pero ahora somos idiotas con clase. Ya, Felipe, por favor. Ya, mamá. Partimos. Bienvenidos, samuráis, otra noche más a Rokugan. ¿Ya? La última vez que vimos a nuestros héroes habían sido teletransportados, ¿cierto? A un templo. O más bien, a unos templos. ¿Ya? Estos templos, al despertar, se dieron cuenta que estaban dominados por el Mon de la Araña, tanto que así, y al igual, el símbolo del Loto Rojo. En nuestra última aventura, estuvieron luchando en el Castillo del Jabalí, y se dieron cuenta y descubrieron que básicamente el Jade Rojo no son más que los ojos de los zorros, ¿cierto? Aún no han sabido cuál es el poder o la condición que estos entregan. Sin embargo, también dentro de su aventura han podido escuchar la mención sobre el verdadero emperador, que a ojos del cangrejo, a ojos de uno de los cangrejos, ha sido la más alta traición que alguien alguna vez haya podido mencionar y ha escuchado en sus oídos, ¿no? Dicho eso, partimos. El escenario es algo así. Ahí están los tres templos, ¿ya? Y a lo lejos, en este templo, ustedes ven pequeños centellos rojizos. Ustedes se encuentran en los dos templos que están más atrás. Al despertar, no se dan cuenta, no están todos juntos, ¿cierto? Escuchan gruñidos a lo lejos. Gruñidos que ya han escuchado y que corresponden básicamente a retornados. ¿Ya? Todo lo que es verde es básicamente agua, mohosa. ¿Ya? Ahí. Perfecto. Tenemos, me confirman por favor, a Milton, al Ángel, al Veno, al Marcelino, el Arturo y el Manuel, ¿no? ¿Los colores cuáles están? Yo soy Mira. Naranjo. Sí, Marcelino, ¿se usa impresión naranjo? Espérate, al Marcelino yo lo veo como amarillo. ¿Acá? Sí, para que funcione con el overlay, ¿puedes hacer que el Arturo sea el amarillo? No hay ningún drama en eso, hay que saber cuál es cuál nomás. Sí, yo soy el amarillo entonces. ¿Quién es? Pero por la orden del video, Arturo es el amarillo. El rosado viene siendo... Marce, confirma. Ya. Soy yo. Yo soy el rosado. A ver, deja ver la foto. No, el Manu. No, mira. Los colores no están... O sea, me equivoqué en los colores. Sí, falta uno. Nada, no importa. Mira, yo soy el naranjo amarillo. Ese. Acá está el Arturo. Ya. Yeah. El Arturo tenéis que cambiarlo a amarillo. No, déjame en rosado, hombre. Déjate pelear. Es que faltó uno, faltó el morado. Pero se puede pintar, po. Sí, pues se puede cambiar. ¿Verdad? Tienes razón, po. Pero por eso, ¿qué color quieres ser? Marcelino, ¿qué color quieres ser? Yo soy el rosado. El rosado. ¿No es el rosado o el celeste? No, mira, sí, el único que tenéis que cambiar es el Manuel, tenéis que pintarlo morado. ¿Morado? Sí, porque ese es el marco del color del Manuel. Ya, no recuerdo que el color del negro. Espérate, un segundo. Estoy mirando los colores y tenemos al Arturo en amarillo. Ya, estoy ahí, da lo mismo. El Mars está en rojo. Lo mismo. Necesitamos un pin rojo. El negro cámbialo por rojo. Calmao. No, si estamos los dos calmao. A la derecha, está bien. Calmao. El rosado. Yo te querés cambiar una weá, pero dame un segundo. Te entiendo, pero dame un segundo. Ya. Espérate. Ya. Acá está el Milton, en negro. ¿Estamos ya. bien? No, ponle verde. No, el Milton era verde. Ponle verde. Milton es verde, ya, verde. Milton verde. Ya. Milton, esa. Viene ya. Se botó un carajo. Ya, Milton verde. Yo puedo jugar con overlay. Ya. Ya. Era fácil, decían. Morado, el Manuel. Sí. Sí. Blanco, el Veno. Sí. Naranjo o amarillo, si lo quieres. Amarillo, Arturo. 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 Ya.
Marcen rojo. Rojo, claro. Marcen rojo. Bien. Rojo. Listo, bien. ¿Ya? ¿Negro? No. Negro el máster. Ese azul. Y azul el azul, celeste, el ángel. El ángel, angelito. Listo. Ya. Ahí. Perfecto. Ya. Comenzamos una nueva partida. Se edita, ¿eh? Bienvenido a Rokugan de nuevo. Bienvenido a Rokugan. Chubásquenlo. ¿Ya? Previously, y básicamente. Rokugan. Yo creo que íbamos a llegar a la profesión a ser profesionales. Ya. ¿Cierto? Ahí vienen los destellos rojos. Y los personajes que ustedes ven son los siguientes. Ay, oh, malditos cochinos. Bueno, tenemos a nuestra fiel amiga de la primera partida, ¿cierto? Que es la que está, en este caso, en el mismo ring o en el mismo templo que el Veno, el Manuel y el verde ahora es Milton. Sí, sí. ¿Sí? Y Milton, acompañado por él. ¿Oni menor o mayor? Lo vamos a conversar después. Está entre medio. Exacto. Es y no es un Oni. Tenemos a el resto de los muchachos. Está básicamente con ella. Casi pierdo Norman. Casi pierdo Norman. Casi pierdo Norman. ¿Ya? Casi pierdo Norman. Dentro de los círculos, los destellos rojos, tenemos a nuestra Nezumi Verdía, de nueve colas. Tenemos al líder del loto. Y tenemos esa piedra azul, que es una piedra grande. Cuando hablo de grande, estamos hablando de una piedra, una roca aproximadamente 2 metros. ¿Ya? Básicamente se ven destellos que cruzan de un lado a otro. En el templo central, ¿cierto? Está también nuestro amigo, el guardián del fuego. Ahí está. Y eso es lo que tenemos por ahora. ¿Ya? Veno. Vamos a partir con el grupo que está en la izquierda. Veno, tú ves con el grupo esa imagen. Al despertar, ¿cierto? Ves un poco nublado, ves. Y reconoces inmediatamente la máscara. ¿Ya? ¿Ya? Esa máscara era la que llevaba tu padre. Uno de los antiguos miembros del, ¿cierto? Ves cómo sus manos están enmohecidas y negras, ¿cierto? Por el majo. Es básicamente hoy un cuerpo corrompido. Oh, tomaron el cuerpo de mi padre y lo están ocupando para las artes oscuras. No puedo permitir esto. No puedes permitir. Este al lado sombrío, Luke. ¿Ya? Por lo tanto, ahora es una tirada de voluntad. No te preocupes, padre. Tu voluntad será ofrecida por Sandai Kitetsu. Tirarás una tirada de voluntad, dificultad 15. ¿Sí? Si fracasas en la tirada de voluntad, el número de impacto para ese personaje, para ti, será en 5 superior a su armadura. ¿Me dijiste que tengo que tirar? Voluntad. Voluntad. Solo voluntad. Solo voluntad. Voy a gastar un vacío. Perfecto, gasta un vacío. Oye, ¿partimos con todos los vacíos o quedamos igual que la vez pasada? No, parten absolutamente como todas nuestras partidas. Mágicamente el teleport los ha curado a todos. Oye, pero qué teleport más coqueta. Había que preguntarlo. ¿Esos son teleport suyenjas, po? Oye, ¿nos curamos enteros también? Sí, por supuesto. Pero qué bueno. Oh, por supuesto. Ahora nos van a hacer tiritas. Pupitas. ¿Es que esta es la pelea final? Esta es la final de la Season 1. Por eso ya le traímos. ¡Hombre! Esta es la final. Quiero bajar la dificultad de la tirada de voluntad con mi punto de vacío. Y después de haber invocado las palabras que anteriormente recité, voy a hacer mi lanzamiento. ¿Y cuáles serán las palabras recitadas? No te preocupes, padre. Tu voluntad será obedecida por Sandai Kitetsu. Serás liberado. ¿Ya?
Hubiera sido algo más bonito, te hubieras ahorrado el... Pero voy en 24 y tengo un 10. Bueno. Ya, bueno, ya. ¿La pasé? 24 y tengo un 10, sí, lo pasas. Y efectivamente, tras pasar la tirada, tu katana se vuelve inmediatamente verde. Chucha. Empieza a brillar. Con el color purificador. Yo sabía que tu viejo era natre, weón, pero. Pero nunca tanto, weón. Mi padre era un samurái muy poderoso antiguamente. Fue el que me heredó la espada que yo ahora empuño. Ya. Ahí estamos. Pero en qué dice samurái. Perfecto. ¿Alguien va a decir algo del primer grupo? ¿Cuál es el primer grupo? El cargador. ¿El de la izquierda? Sí. Sí, pues voy a decir algo así como. A ver, tenemos a Loni. ¿Qué es la wea de atrás, esa rosa? La con la que peleamos en la primera parte. La tu enemiga. Ahí está. Esos dragones efectivamente aparecen con el personaje. Ah, ya. Hay que decir algo así como. Hoy la luz los tocará por medio de mi katana y la voluntad del emperador. Ya. ¿Qué emperador? ¿Tú no tenías emperador? Sí, eso. ¿Cuál emperador? Yo tengo emperador, pues compadre. Que no tenga familia no significa que no tenga emperador. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo voy a decir... Dono Ruto Gai Ban Cantandesca. Que es... ¿Cuál es la ruta más fácil? Filosóficamente tiene todo el sentido. Sí, todo sí. El sentido, compadre. Ya. Ok, Milton, como tú estás viendo a este retornado, te das cuenta inmediatamente que ya has visto ese líquido negro caer desde un cuerpo anteriormente. Si mal no recuerdas, en nuestra primera partida, el samurái que más les costó eliminar, ¿cierto? Efectivamente tenía el mismo brote negro desde su cuerpo. Sí. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, aludes que inmediatamente esa es una de las habilidades del Chuyenya que está atrás de él. Da lo mismo, al final del día todos van a morir. Pueden ustedes tirar, ordenar inmediatamente como ustedes quieran su iniciativa. Voy primero al para final, los pobres. Tiran los personajes. Primero va el Manu y después yo creo que cualquiera de los dos da lo mismo. Voy yo primero. ¿Ya? ¿Vais tú primero? ¿Quién va después? Cualquiera. No, yo creo que debería ir Milton. Ordenarlo. Yo creo que debería ir Milton porque ¿cómo sabéis si le pega el tajo ganador al Oni padre de Benjuro? Así no hay ningún attachment así como psicológico para que Veno le vaya a pegar al mono siguiente. No, porque yo creo que el Veno va a querer matar a su padre. Pues, bueno. Y yo voy a ir a matar a la Guachininga. Bueno, el punto es que en mi turno... Los amigos personales en esta sala. Y Manuel. Voy a tirarle a Veno Yuro. ¿Ya? Inversión de suerte. ¿Ya? Este hace que puedas repetir tu tirada inmediatamente por 3 asaltos. Si es que te sale una mala tirada. Si es que tirarme. ¿Lo puedo hacer 3 veces? Durante 3 asaltos podí decidir volver a tirar la tirada. Pero tú decides si lo utilizas o no. Claro. Te quedas con la segunda tirada. Correcto. Digo, no temo un gallo toto o muy más. Tienes mucha suerte. Pero qué idiota más grande, güey. La inversión de suerte, compadre. Así que lo toco.
¿Ya? La manera más larga. Y lo enciendo así como... Entonces tiro... Agüita más mi escuela, ¿no? Es 3 o 5. Ah, no, pero estos son como automáticos, ¿no? No, pues tienes que tirarlo. Es dificultad, tiene una dificultad. Por encima de la defensa del... Al no... No. Es un nivel de escuela. ¿Qué nivel de escuela es la habilidad? O sea, la magia. ¿Uno? Sí. Entonces 10. 10, claro. Sacando un 10 logras que algún Kami te escuche. Perfecto. 9, 4, 4. Y no sé si el 1 se resta al 9. No, en este no. No. Aquí no restan. Ah, no restan. Ya, entonces no. Lo superó. Sí, pues lo supera. Ya, ya ve, no. Ha sido bendecido. Sientes como el Kami del viento ha bendecido tu cuerpo y efectivamente, tal vez la suerte sonriente del aire te sea fortuita. Ok. ¿Ya? Ya, pues, muchachos. Velocidad. ¿Me toca? Ya, cabros, van a tener 30 segundos para poder decidir su cuestión, si no, yo voy a seguir pasando turnos nomás. Porque si no, no vamos a terminar nunca. Rudo. Avancemos. Rudo llegó, Felipe. Voy a atacar directamente. ¿Ya? ¿A quién? Al Oni de mi padre. Perfecto. Ataque. ¿En qué posición va? Posición no, normal. Posición de ataque. Perfecto. Buena. Felipe. ¿Cuánto tienes? Voy en 28. Tengo 2 días. Ya. Oye, disculpe, sería. Ya, bueno, ya pasó. 10. 40. Oh. 40, golpeas. Tira tu daño. Estoy tipiando. Diecisiete, perfecto. Ya. Golpeas su estómago y partes a la altura del viento. Da un golpe a la altura del vientre y una vez has retirado tu espada, caen tripas y vísceras podridas desde el interior de tu padre. Ya. Mientras estoy dirigiendo el golpe y cortando la carne, grito ¡Kaizen! Perfecto. Tírame tu tierra. Te tiro mi tierra. Quince, perfecto. Ven, Milton. Yo voy a ir a pegarle a la cochina culiao. Perfecto. Le voy a pegar con el terrible ataque total. Ok. Y le voy a pegar. Le voy a cortar un brazo. Eso voy a hacer. Ya. A ver, espérate, no está con los dragones. No, le voy a pegar nomás. Ya. Porque a lo mejor está con esos escudos de mierda, weón. ¿Cómo se tiraba esta weá? Sí, sí. ¿Con qué vas a golpear? ¿Con qué arma? Con la Nodachi. Perfecto. Ya va. Ya. Ya tengo 16, 24, 31, 38. 38, logra impactar. Ah, no. Ya. Logra impactar. Me voy a
Ya. Puta. Son 19, 21. Ok. Perfecto. Le toca a ellos. Le toca primero al... le va a tocar primero al demonio. Cambié un poquito la música. Bueno, un poquito... No le di bien. Ah, carajo. En su confusión se golpea a sí mismo. Es súper efectivo. Vamos. Me viene el uno. El ataque de los unos. Ya, tengo 8, tengo 15, tengo 21. ¿Cuánto tenéis, bueno? 20. Da, pega. ¿Cuánto me pega? ¿Cuánto te pega al tiro? Es tu resultado menos 3. ¿Absorbe la armadura, Milton? 3. Ya, te está pegando 5, 4, 3, te está pegando 7, 12. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 12. No te pegó. 12, 9. Le toca el siguiente. Le toca el siguiente. Y una vez está golpeado, se mueve hacia tu espalda. Ah, te va a hacer el doble ataque del doble bofetón. Básicamente sientes el filo de la katana de tu padre pasar por tu ingle y subir hacia tu tórax, golpeando hacia arriba. Ese movimiento desaparece frente a sus ojos y lo sientes aparecer en tu espalda. Te cortó un coco. Una técnica que ya lo habías visto utilizar y que cuando pequeño intentó en muchas oportunidades enseñarte. ¿Ya? Con los chicos no se juega, compadre, ¿qué pasa? Ahora le toca. El Scrat Smasher. Se llama el fiambrero. ¿Cómo se llaman esas máquinas que te cortan la asesina? Así que... La fiambridera. La fiambridora. Fiambridera, sí. O cosa. No sé cómo mierda se llama. Se le hicieron al menos. ¿Y ese ataque de 18? Oh, pues puta, se cumplió. Ya pasaron 30 segundos, le toca al otro grupo. No soy nadie el otro. ¿Cuánto? Sí, pega. 20, pega. Sí, pega. Ya. God damn it, Leroy. Espera, ¿es si te iguala, te pega? Sí. Sí. Tiene que superar la defensa. No, igual. No, iguala. Igual lo supera. ¿Cuánto? Calmao. O solo guardan un dado. Pero oye, curioso que para la Final Battle Felipe esté tirando los dados. Para que no lloren, pues bueno. En esta partida se han arreglado hartas cosas, pues bueno. Ya, Milton, 16. No pega. Dragones que están flotando, los dragones de fuego que flotan alrededor de la Chuyen ya se lanzan contra ti. Y te toman de los antebrazos, cada uno en un antebrazo. ¿Ya? Y no suelta. No pega. ¿Ah? Pues tiene 20, pues bueno. Pero no pega, pues. 16. ¿Ah, no pega? No, ah, que me dijeron que pega. ¿Cuánto tenés? No, dije, no pega. Ah, no pega. Ya, básicamente los dragones se lanzan hacia tus antebrazos y con un movimiento de pies logras evitarlos. ¿Ya? Yo que ahora le traga.
propiamente tal. Yo que tú, Milton, me lance un montón de dragones, carévalo. No, son dragones pequeñitos, como son como unas weas como de metro y medio. Igual, los monto. Raya. Todo porque sí. Como unos patines, pues. Oye, guárdate pa' Changri, calmado. Te llevas 15, ¿cuánto guardan? ¿Dos? No, pero este no es la, esto no son los dragones. Oh, esto es la Chuyen ya propiamente tal. Que todos sabemos que guardan 6. Si guarda más de 2 ya me pegó, yo creo. No, esto va contra Manuel. ¿Cuál es la CA de Manolo? That's illegal, po, weón. Eso significa que ya no se le puede pegar. No. No se tiró, ¿ah? Te sobró un espacio. ¿Cuál es la CA de Manolo? 15, ya te pegó. Ah, ya pegué. Ya te pegó, ya, po, weón. Vamos a tirar el daño nomás. Oye, pero es ilegal, po. Al buen de atrás no se le pega. Wait, that's illegal. Al que bufea no se le pega. Oye, al simpático del grupo no se le toca. Manu, necesito ayuda. ¿13? Como la Chuyen ya básicamente como que lanzando algo con la mano y cuando y en un minuto ves aparecer frente a ti una Yari Dai, la cual impacta tu muslo. Una vez impactado, la Yari desaparece. Listo, les toca. Siguiente. Ya, parto yo. Partes tú. ¿Auxilio? Con mi dolor y todo, ¿sí? Sé que Benayuro lo está pasando peor que yo, así es que le voy a pegar una cura con el camino hacia la paz interior. Ya. Y para eso le voy a decir Sugoi Goru, que es qué buen gol. No soy aquí a decir una imbecilidad así. Qué buen gol. ¿Y esperaba algo en serio? Es que su cara lo delató antes de decirlo, weón. Tiene que superar el no. Qué imbécil. 12. 12, no superaste solo entonces. No. ¿Es 10 no, o no? Es no es contra su CA. ¿Qué nivel es? Tiene que superar el no de mi escuela, que es 1. Sí, el tuyo es 1. Esto es 5 más un 5 de base son 10. Si superáis la tirada en 10, sí. Le curó 2. Ya. 2. Dale. Lo curió en 2. Sientes como los camis de la tierra, Venus. Sientes un cosquillón en tu cuerpo y cómo los kamis de la tierra tratan de no, perdón, los kamis de agua tratan de curar tus heridas, sin embargo la alta corrupción en el lugar impide que estos puedan ejercer sus poderes curativos. Ya, ¿cómo no me puedo curarme? 2. ¿2 me curó? Sí. Peor es nada. Como te puso una curita encima del lonjazo. Espérate, pero espérate, ¿por qué 2? Porque le salió. Superó su tirada en 2. En 2K. Está bien, no hay ninguna magia extraña, es así. Pero ¿y la curación dos salieron en CA? Porque me dice A 10. No, es con el NO de mi escuela. Pero lo mismo. El NO de su escuela. Un 12. Ah. Bueno, 12. Peor es nada. Igual estoy en menos 5. 20. ¿20 qué? Te dije que tenéis 30 segundos para actuar, ¿no? Ah, ¿vuelvo a pegar? Ya, eso. Me voy a poner en posición de ataque. Voy a gritar... El uso bélico, el máster. Corte del quinto tiburón del Isaki. Ya. Está inventando, no existe el quinto tiburón de Isaac. Bueno. 25 pega. No pega. Lanzas el golpe y
Espérate, tengo un 10. Tu padre, básicamente. Tengo un 10. 35, pega. Vuelve a tirarlo. Uy, de nuevo. Se había sacado otro 10, po. Sí. Además que tiene la cosa de la del manual, po. Pegó. Continúa. Ah, ya, pegó. Pegó. Es que lo que pasa es que el Felipe, si no te hacía tirar de nuevo, ya le habíais pegado. Y vamos a cachar más o menos con cuánto le pegamos al mundo. Vaya a cachar al toque, que es una ilusión, y le pegáis siempre. ¡Ah! ¡Oh, damn! Y el Felipe bota todo y se va. 17 le pegó. ¿Pero cuánto guardáis todo, weón? Keep three. ¿Te guarda tres? ¿Está bien? ¿Guarda tres? Sí, busca tres. Ah, ya. 17. Perfecto, toda la razón. Ya. ¿Listo? Sigamos. Bélico. ¡Qué wea! Y bueno, nos va a tirar una chala desde la casa, weón. ¿Cuánto me costaría degollarla? Por lo menos 50. Tenéis que pasar los dragones y la defensa de ellos. Uy, Natalia, igual te sacáis 50, weón. Sí, weón, igual. Yo he visto al Canito sacar 60. Ah, pero no estáis defendiendo a nadie. No. Oye, espérate, 50 normal, Felipe, si se gasta un vacío. 45. 45. Uh-huh. Y ah, 45, solamente. Yo te he visto hacerla, Melton. Sí, yo también te he visto hacer la 45. Concha de tu madre. Ya, pues decía. Ya te di 30, bueno, acuérdate. Espérate, eso. Pero pégale en un brazo entonces, pues, en una pierna. Ahora, Marce, dile, haz lo tuyo, Milton. Haz lo tuyo. Ya, mira, voy a quemar dos vacíos. No, puedes quemar uno a la. Oh. Ah, entonces no. No, pero con la entonces casa. Entonces le pego así nomás, no. Ya. Le pego normal. Ya. Me vuelvo normal y me rindo. No, Milton, confío en ti. Mira, weón, pasaba ahí la tirada. No, ni cagón. Aprende a sumar, weón. ¿Cuánto guarda ahí? Ah, es que este weón no puso la capa, weón. 12, 20, 27. No pega. No pega. Ah, básicamente, pero los dragones era, logran contener tu espada. Con 27 no pega ahí normal. Entonces. No sé. Los dragones logran enredar tu golpe con la espada. ¿Ya? Le toca al. Le toca a mi compadre. Le toca al compadre chorizo. Oh, ahí bien. Ya, pero no, filo. No. Tení un 10, un 8 y un 7. Sí. ¿Qué es esa weá, weón? Que lo tiró por separado. Así, tenés 18 más el de 10 que te voy a dar. Uh-huh. 3, 21. ¿Estás con 20, cierto, Dan? 15. El Veno. 15. No, Veno. 15. ¿Estás con 15? Ya. ¿Por qué estás con 15? Ah, ¿fuiste con ataque total? No, estoy. ¿Cómo se llama esto? Lesionado. ¿Y eso te resta? No te resta la CA, po. No, resta todo el ataque. No, o sea, el ataque es que te da más dificultad. Mira, la última vez me lo restaron de la CA. No, es a la CA de los monos. Sí, pues. Dale. Entonces estoy bien. ¿Está en 20? Ya igual pega. Listo, solo para humillarlo, ¿cachaste? Uy, ¿cuánto? Ay, Dios. ¡Ay! Oh, Veno, muchas gracias por haber participado. El Manuel se está pidiendo todo el maná para levantar al Veno. Pero está parado. Pero espera, el juego. Voy a decir algo. Tenéis 20. Cuando tiré la curación, como salieron 2-6, se cura porque esas dos pasaron, se cura 12, pues no 2. No, por sobre el Eneo. Así lo hemos hecho todas las partidas.
lo que sí, pasa por encima. Sí, pero muy poco, porque una vez le curé harto, me acuerdo. Po, igual sí, pero una buena. Que sale de 10, po, sí. Igual sería poco. Po, ¿fue por los 10? A lo mejor. No, porque, es no, una magia. Bueno. Ya, pero es que mira, o sea, igual, razón, igual, o sea, sí puede ser, pero igual el NO del Venom es 20. No, no, pero el tío. No, no, el NO de mi escuela. De mi escuela. Ah, ok. Sabes, si tirás fue rasca. Con 2-10, no sabes. Fue mala, sí, no sé, perdón. Con 2-10, asume. Esa vez. Estoy muriendo, lo siento. Lo intentó. ¿Cuánto me pegaste, Felipe? Igual sonaba creíble. Oh, 20. Ya, 20. Creo que, a ver, 6, 12, 18. Oh, el Veno ya lo está pegando, weón. El Veno ya se fue al carajo. Yo estoy en el suelo. 6, 12, 18. Fui a la persona equivocada. 19, 20. Caído. ¿Ya? Básicamente, lo que acaba de hacer tu padre, te acaba de tomar con. Te acaba de ensartar con su espada. Te acerca, ¿cachai? Y empieza a crujirte en el rostro mientras la baba negra cae por tu cuerpo. Tírame tu tierra. Se puso bélico. Y el Veno va a revivir ahora como son. En tierra. Once. Once, ya. Okay. Anótate un punto de. Un punto de mancha. En manchao. ¿Dónde van esos? Dice debajo de estatus, en el cuadro donde está el honor, la gloria y todas esas pasos. Abajo, ¿no? ¿Lo pillaste? Sí. Perfecto. Ahora le toca a los dragones. Ay, que me quedo pegando. You gon' die. Saca pura weá, por Felipe. Sacando puro. Ahí sí, ahí saco pura weá igual. Yeah. Ahí. 14. Sí, 14, no le pega a nadie con esa weá. Al menos. Ya, no le pega. Muy bien. Los dragones se tratan de atrapar nuevamente y no lo logran. Son gay. ¿Y qué tiene de malo? No hay nada malo en que lo sea. Uy, ya no se puede decir nada en esta vida, weón. Se para y se va. 3, 15, 18. Que le pegaba a la mesa y te paráis, weón. Sí. Milton, 18, ¿te pega? No, perfecto. Bueno. Sin embargo, sientes como el piso alrededor tuyo, ¿cierto? Se empieza a calentar. Bueno, no se puede reírse de nada de los colitas ahora, hoy en día. Tienes un flashback de cómo efectivamente te prendiste fuego en el pasado. Por este mismo ser. Así que vamos a pegarnos un movimiento táctico. Un movimiento sexy. Listo, les toca. Sexy. Ya. Yo voy a volver a curar al Veno. A ver si lo puedo levantar. Off the roll. Manuel, acuérdate que tenía otra magia, weón. ¿Para qué? Tú tenés más magia, weón. No sirve, pero es que este weón llega muriéndose, weón. Quiero ocupar otras magias, pero. La curación es mi momento. ¿Qué otras magias tenías disponible, Manuel? Tengo debuff, tengo curaciones. Y tengo uno que es de daño, pero. Igual un debuffeo podría. Les voy a pegar a todos. Podría compartir. No, tengo otro más. Es que el debuffeo se demora como 3 turnos. ¿Cuál es ese otro más, Felipe? Queremos saberlo. Ah, pero seamos prácticos, Manuel, ¿cuánto podéis llegar a curarme? ¿Cuánto es tu escuela? ¿Cuánto tenéis que sacar? ¿Cachai? Escuela es 1 y mi agua es 3. Tiro 4. Manuel, le reamino con una magia. Manuel, hazle caso al Felipe, weón. ¿Qué cosa que? La weá que dijo el Felipe, ya. Tenís la magia de la tierra esa que aprisiona weá, pero se demora 3 turnos, dijo el Felipe la última vez. Sí, pues. No se demora. ¿Y cuántos turnos hay usado? Este es mi tercero. Sí, cállate, vos. Yo estoy fuera de combate, weón. Si me vaya a curar 4, da lo mismo. Pero consulta, como en los otros juegos, si le siguen pegando al Veno, ¿muere? Sí, pues.
Uh-huh. Ahora, el Oni seguirá pegándole a un ser que ya está absolutamente... Yo estoy caído. Yo que sé que espera tendrán. Para ti yo probablemente ya esté muerto. Pero no sabéis que es el papá, pues bueno, así que tenéis que hacer ah, bueno. Que no pasa nada. Ah, claro, pues bueno, a mí me hicieron la misma. Tiro entonces la prisión de tierra. De capitán. No, tierra tengo dos. Es tu cara. Uno a uno. Cara, son tres. Cara. Oye, bueno, podría pegarte una escurrida de ahí, weón. Para que no te mate, weón. Con un vacío. Tengo. Con un vacío. Tengo dificultad más 40. No, con un vacío podéis. Por eso, po, weón. Pues vírate mejor porque te van a matar, weón. Sí, voy a tomar esa oportunidad apenas pueda. Le tiro la podría, visión... podría inmoviarlo, así como hacerlo correr por todo el cuadrilátero. Al papá del Venom. Del Venom. Hazte ¿Okay? bolita, weón, hazte bolita. Tiro mi tierra más. Gasta vacío, gaste toda la weá. Y me gasto un vacío. El gasto vacío. ¿Quieres hacer con... ¿Qué efecto quieres con el vacío? Para hacerlo más fácil. ¿Hacerlo más fácil? Va a curar. Sí. Quería bajarle la dificultad. Claro. O en menos turnos se puede hacer menos. ¿Puedes hacer eso? ¿Ah? ¿Hoy lo puedo hacer inmediato con un vacío? Oh. ¿Pero es como esa magia o no? ¿O te la recuerdo? No, sí, recuérdame. ¿O te lo tengo ya, que recordar magia, acaso? En vez de pelear contra el enemigo, peleas contra la tierra del enemigo. Yeah. Y cada punto de tierra es 5 dificultades. Usted es un Chuyenya, ¿tiene conocimiento de las tierras sombrías? ¿De tierras sombrías no? ¿No? No. ¿De magia? ¿Majo? ¿Tierras sí? ¿Sombrías no? ¿Qué conocimiento tienes? Conocimiento tengo los Kami. ¿Ya? Y escuela de tierra tengo 2. Tienes 2. Dale, tira. ¿Qué efecto quieres con el...? Quiero aprisionarlo. ¿Quieres aprisionarlo? ¿Pero qué efecto especial quieres con tu vacío? Cuando tú gastáis vacío, podías escoger bajar la dificultad o tener un efecto especial en la web. No, bajar la dificultad. O sea, solo bajar la dificultad, ¿ya? Sí. Okay. Uh-huh. Mira, entonces... Voy a estar escogido acelerar los turnos. 8 y 6. ¿Ya? Sí, lo logras. Sí. Sí, efectivamente lo haces. Empiezan a aparecer unos pilares alrededor del Oni. Me pego un cara así. Ya, ok. Ya, Benoyuro. Bueno, ¿qué haces? Al aparecer los pilares frente tuyo, tu padre te suelta. Arranca, bueno, arranca. Un punto de vacío para tirarme al rincón más lejano del cuadrilátero y así no estorbar en la batalla. No necesitas gastar vacío para eso. Salgo corriendo como niña. Sí. Porque es tu acción completa. Okay. Te arrastras. Caído es que te arrastras y una mancha de... ¿Tú no entendís que tengo más 40 la dificultad? Sí, pues caído. Pero eso es para pegar. No, pero no. Dice, caído, debe gastar vacío para actuar. Eso. Mientras quedas sentado y apoyado contra uno de los pilares, recuerdas los juegos que hacías con tu padre y logras al verlo convertido en el demonio que es y al no haber podido liberarlo de su maldición. Le digo, samurái, denme solo 5 minutos. Ok. Lo que equivale como a 20 turnos. ya le voy a pegar. ¿Ya? A lo tuyo. A ver, sos seco. Voy a gastar un vacío para bajarle la dificultad, weón. Bueno. Ya. ¿Qué vas a tratar de hacer? Bajarle la dificultad, pues. ¿Solo bajarle la dificultad? Ya. Pero hace algo, weón. Bueno. Córtale la mano o algo. Haga algo. Estilo. Es que ya eso me va a subir la dificultad, pues. Bueno. Cualquier weón que diga alguna cosa. Bueno. Si podéis subir, como... no llegué en delante, weón. Oh. Y si hago ataque total, weón, me van a culiar. Me van a culiar igual, no te preocupes. Ah, weón. Ya, tengo que repetir esos unos.
no sé, campana. Ya, tengo 18, 24, no, 18, 26. 2, 26, 35. Pega. Bonita. Aquí tenéis que sacar harto daño. Dile así como una guatona cuando le pegáis. Ah, bueno. ¿Cuánto guardáis? 4. Oh, ah, bueno. Oh, qué hermoso. Me va el 29. No, 24. 29. Oh, pero vamos, reventó. Te luciste, buena, weón. Te luciste, mamá. 44. Golpeas desde el hombro. Desde el hombro derecho, cruzando todo el esternón. Y básicamente la acabas de partir por la mitad, quedando el cuerpo levemente unido, cayendo el cayendo la la chuyenda. Ya, pero Milton, ¿cuánto le pegaste? Ya. Puta caleta, weón. Dejémoslo ahí, las matemáticas no son lo mismo. Mal dato. ¿Cuánto? 70 y... Ya. No, como 50, 40 y algo. Te vas a quedar... 50 exacto. No, me muevo, po, weón. ¿Te mueves? Sí, me muevo para ponerme entre el bicho ya. Y el veno y el... Así como... como claro, como por ahí, como entre el... Entre el... Esa es la weá, po, weón. Entre el veno y el Manuel. Vale. Vamos a hacer algo para que sea un poco gráfico lo que está haciendo Manuel. Mira qué habilidad. Este hombre sabe. Tierra control, pues, weón. Tierra control. Se maneja el hombre. Pero cuánto amor eres. Bien, buena. Básicamente eso es lo que ha aparecido. Básicamente ya los muros. Estos son aproximadamente son 20 a 30 centímetros más altos que el Oni. Ah, bueno. Ok. Un año persona normal. Le toca el... No sé nada. Tírenme, Manuel, tírenme percepción más investigación. Percepción más investigación. Tengo. 4. Investigación no tengo 4, entonces. Sobre 5, 3. ¿Cuánto sacaste? Sobre 6, 2. No, pues, Manolito. No, pero esto no son dificultades, weón. Sí. Así no funciona este, aquí sumáis. ¿Cuánto sumaste? ¿Cuánto guardáis, Manuel? Guarda completo, ¿no? De... Guardo percepción, ¿no? Sí. Guardo 3. Guardas 3. Sí. Ya, ¿y sumaste cuánto? 15. 20. Ya, 20, perfecto. ¿Ves cómo? Sí. ¿Ves? De reojo. ¿Ves cómo el parche empieza a brillar? ¿Ves como del piso, cierto? Las dos uniones del cuerpo se empiezan a juntar. No. Ya, pero ¿para qué? Marcelino ya vivió eso. Les toca. Totalmente innecesario. Yo creo que es totalmente innecesario. ¿Really? La concha de su madre. Se manda un 50 y no vale para nada, po. Le toca al Oni, ¿no? El Oni está tratando de empujar en este minuto los pilares para poder salir. ¿Ya? Ya. Así que. Entonces. Sí, tiene que sostener la magia. Pero sacan el parche, por el, con el,
Nicolás tiene un ojo de... Voy a sostener la magia, pero voy a hablar. Sí, voy a decir a... Pícala. Oye, pero se une al toque, weón. No, no. Está brillando, hijo, está brillando. Ah, se puede ir a cortarle la weá con la katana, carepalo. De cortarla completa. Le digo... ¡Setsu! ¡El punch está brillando! Y sigo manteniendo la... ¡Tire! Vamos, oh, Manuel. Vamos, Manu Yuro. ¿Cuánto era? Eran tres, ¿no? Sí, eran tres. Ah, oh, ninguno. Está con 9. ¿Sacaste 9? No. Ok, tú, cuando hace eso, cuando sucede eso, al estar haciendo fuerza, ese muro cae. Ya. ¿Ya? Ahora le toca al Mista. No, por Veno. Al Veno. Ah, perdón. Pasa. Ah, le he grito a Tetsu. Tetsu. Por favor, pero eso podría ir a hacer. Pero tú podrías ir a quitarle la weá del ojo, pues, weón, si la mona no te va a pegar. No tiene más vacío para eso. No tengo más vacío. Ah, de mira. Cala, madre. Ya. Gracias. Me pido que me proteja, gracias. Adiós. Y se acuesta. Ya. Miro a la mona y veo que se está empezando a armar de nuevo. Entonces voy y le. Y como. Siempre le hago caso a Manu Yuru. Voy y le saco la weá del ojo. Ya te acercas al personaje. Y vamos a ver. Explota, mueres. No. Solo mueres. Absorbe tu alma y se cura. Ah, vale. Tiene un reloj digital que dice 10, 9. ¿No se lo podría sacar con las katanas, weón? ¿Con la katana y la...? No, eso no se trata de eso. No se trata de eso. Teniendo cuánto daño te va a hacer la weón. ¿Cuán corrupto va a estar después? Uno. Tu dificultad es 20, ¿cierto? Sí. Ves cuando te acercas, ves pasar por tus lados los dos dragones. Me la suman sus dragones. ¿Ya? ¿Qué haces? Les saco la weá del ojo. ¿Ya? Imagino, según lo que dijo y ahora que la veo brillando, imagino que debe ser uno de los ojos de los zorros. Efectivamente. Así que tiene incrustado uno de los ojos de los zorros. Así que se lo saco. Cuando se lo sacas, efectivamente, el cuerpo deja de unirse y se destripa por completo la chuyenda. No. Bien, bien. Bueno, hay que ubicarles el ojo a todos. El ojito. Bueno, el cacho. Mi ojito. Le toca al Oni. No. Que mira feo. Le pega el bala con la sangre de la... ¿no? ¿La mató? ¡No! ¡Pero basta! Porque está bueno para sacar 10, Felipe. No, ¿para qué tiráis? ¿Quién le dijo que tirara a él, weón? ¿Quién dijo que tirara a este weón? No sé, fue el otro weón que dijo esa weón. La última hora lo podemos putear a él, pues, weón, como corresponde. Weón. Es parte de la pega, no me asumo. ¿Para qué? Felipe, para tu show, pues, weón. Tengo un hackeo, la weá, está tirando días así, ¿no? 20. Tenéis 14, tenéis 20, tenéis 26. Bueno, Manuel, tienes que matar. Solo en esto. Sí, claro. Te hunde la katana en el muslo y hunde la katana en el suelo. Básicamente, todo el piso por la katana. Felipe, anda, discoloca el 6 y le mirá, hiciste 32. Manuel. ¿Cuánto me pegó? 26. Menos tu armadura.
estoy... ¿Quién está batiendo, weón? Oye, tengo una meta pregunta. ¿Mi katana hizo algo con... algún efecto con el mono? Después de los dos golpes. Sí, efectivamente. 26 me dijiste que me había pegado menos mi armadura. Sí, no, tu armadura. Ya. 22. 23. Oh. No, estoy con un Matías ahora. Ya no pego. Ah, pero todavía no alcanza. Está unido al piso mixto. El personaje básicamente entierra su katana directamente hacia abajo y te clava contra el piso. Estás unido al piso. Se gira y gruñe hacia Manuel. El Oni ya no tiene más katanas. Está con sus manos desnudas. De Manuel, ¿qué pasa? ¿Tú cuánto quedaste, Peroyuro, de vida? Estoy en 4. ¿4 de vida? No, me quedan 6. 10. 10 de vida, o sea, está ahí mejor que el Mark, que el Milton. No, si Milton está bien igual. Milton es más útil en este momento. Sí, ya voy a ir a curar a Milton. Ya. Ataca a Loni, weón, ataca a Loni. Ok. Estáis locos con mi ataque para en sombra. Ya, voy a curar al Milton. Espero que salga una buena tirada. Bien, ya. Repito una. Serían 1, 2, 3, 4. Estoy contando bien, Manuel. ¿No contáis la suma? Los 10 se suman cuando los volví a tirar, Manuel. Ese 10 se transforma en un 16. Ah, ya. Entonces... ¿Cuánto guardáis? Puta, que le hizo mal a este cabrón no jugar en 2 semanas. Es que se me olvidó totalmente. Estuve leyéndome un manual de 500 páginas, weón. No, claro. No me digan. Sí, bueno, sí pasa. Ahora estoy la página 200 de Chingale. 16 más 9 son 25 más 7. 32. Sumo 32, te cura 22, porque la dificultad de la tira es 10. Claro. Bueno, healing, te mandaste, weón. Ahí todo. Ah, sí, pues, mano. Bien, bueno. Ahí, pone. ¿A quién gileo? Ya. A Milton. Aquí está pegando. Tú sientes como. No al que está vomitando sangre al lado. ¿Ves como del rocío se junta el agua, la cual entra en tus heridas y se cierra? Retiras la katana del Oni y te pones de pie. En este minuto tienes en tu mano, tomas tu nodachi del suelo, mientras con la otra mano sostienes la katana de Loni. ¡Tírame percepción rápidamente! La katanius. ¿Milton tira? Sí. Ah, sí. Espérate, ¿tienes tierra sombría? ¿Conocimiento de tierra sombría? No. ¿No? Solo tu percepción más tu investigación normal. Espero que está dificultad allá en el 15. Rincón. Podría saberlo. Dice yo sé. Espero que me lo imagino como esto curado de carreta, así como que no sé qué le va a costar. Bueno. Ya lo pasé. ¿Cuánto? ¿Lo pasaste? Más de 15, porque tengo un día. Un día. Pero tírame el dado. Ah, ¿lo tiro? Sí. Oh, es difícil. Ah, que a lo mejor puede ser. Oh, yeah. Mira, Milton, para tirar el dado aquí, por favor, tiren otra wea 10. Ya 25. Si me sacáis un 5, te doy toda la información. No. Son 15, 25, 27. Esto es una espada. Es una espada maldita de las tierras sombrías. ¿Ya? Has escuchado hablar de ellas, pero no logras distinguir cuál es. De estas espadas solamente existen 10 en el mundo. Oh. Tenía un épico. Oh, sacaste un épico, weón. Épico, weón. Pero no sabes cuál es su efecto. Sabes que las últimas veces que se vieron en el mundo mortal estas katanas generaron la caída de Hantei mediante la corrupción de los daimios de los grandes clanes.
Ah, oh, pero esa weá no la puedo usar, pues weón, es muy maldita, weón. ¿Cómo que no? Como la espada de Yokochima. Sí, weón. Úsala, weón, no úsala, nomás hace de hombre. Ya, y si lo geleo, ¿ah? Córtate la mano a ver qué pasa. ¿Aló? Aquí estamos, te escuchamos. Dale, Pipe. Le toca al Veno. ¿Te escuchamos? No, sí, sí sé que me escuchan, pero yo los pierdo del audio, no lo pasa. El plug de mi teléfono es malo. Da lo mismo, da lo mismo. Vos dale, hermano. En la casa. Tengo un servicio técnico de confianza por si te interesa, ahí te paso el dato. Ya. No, sí, más que. O sea, la verdad es que este teléfono está tan parchado, weón, con cinta adhesiva por tanto que. Sí, sí. Oye, voy a pedirle nuevamente a Milton Sama, por favor. Eres la. No, a ver. Toma mi mano y mano de mi padre. No. Todos contamos contigo. Protégenos. Le digo a Milton. Y me vuelvo a le toca. Protégeme. Puta, es que con la katana pego un tiro de guardo menos, weón. Pero es una katana maldita, weón. Una katana maldita. ¿Cómo podéis controlarte, weón? ¿Qué está haciendo el Felipe, weón? Atacándote, weón. Tirando 10. No, pues si me toca no, a él. Le toca a él, ¿Para tu show? Le toca a Milton, weón. Fui yo. Pero Felipe, tienes razón. Tienes toda la razón. Milton. Basta, weón. Contrólate, weón. Te toca. Desesperado por matarte, weón. Te toca. Le voy a pegar con la katana para probarla. No. Ya. Super loco estaba tirando muchos dados y eso que iba a cornete limpio nomás. Y me va a gastar un vacío para bajarle la dificultad. Ya. Concha tu madre. Vamos a ir a hacer su. Son 18. 26. ¿Cuánto guardáis? 3? 26. No pega. Oh. Y le bajé la dificultad, pues, weón, con el vacío. Sí, no pega. Ah, menos 5, pues. Chao. A ver, buen duro. No está pegando. Ya, entonces la katana no me sirve para ni una wea. La Nodachi es muy buena para que una katana la pueda superar Milton. No, probablemente sí. La katana no le pega a los malos nomás. Le pega a los si buenos. Si le pega, pero puta. Pero es que recién el Claudio, ¿con cuánto le pegó a este weón? Es que mi katana también baja. Tiene efecto y gaste vacío y varias cosas. ¿Con cuánto pegaste? ¿Como con 30? No, con 37. Ya, pues aquí Milton sacó técnicamente un 31. No le pegó. ¿31 y no pegó? No. Igual le hice como 37 puntos de daño. Yo creo igual que tiene que tener como 35. Bueno. O sea, eso le hice, no sé cuánto absorbe. Le hiciste 34 de daño. Eso está que no le pega a nadie, Felipe. No te. Tenés 9 más 6. No, no pega. No le pega. Básicamente, Loni trata de golpearte con una patada. Cierto que a todo el día. La próxima vez, como te queda dando la espalda, Milton, si lo atacas desde esta posición, va a ser menos 5 la dificultad. Si no te está mirando. Tenéis menos 5 minutos, vamos. Sí, pero la pegas con la Nodachi, ¿no? Sí, obvio. Adelante. Materia le he puesto jade a la wea. Pregunta, meta pregunta. Si yo le bajo la agilidad, ¿le baja la CA? No, pero le baja la CA con tierra. Le va a bajar el ataque. Todos los ataques son no, agilidad. Entonces. Ya, le voy a tirar el buff al. A mil. A. No, Milton. A. Ayita Setsu. Así entra. No hay que con nombre. Le voy a tirar la inversión de suerte. Ya. 5. 4. Ya, pasé. Sí, pues, se la tiré. Oye, y que la katana no la vaya a usar en estos momentos no significa que la deje tirar por ahí. Está guardadita. La agarra con las nalgas. Está guardadita. Ya, le tiré eso y me voy a correr al frente, cerquita donde estaba y me ayudo. Ya. ¿Ahí? ¿Algo así? Ahí. Ya.
Le toca a Benoyuro. ¿No tenéis medicina como para que te vayáis curando? Venancio. No. ¿Va a ser algo bueno? Le voy a volver a decir a... ¡Oye, el curado pesado! ¡Chachu-san! ¡Dale el último golpe! Están jugando a quedar como 20 golpes al culeo. Dale, Miston. Ya, me pongo en la posición como para cubrir a los cabros. ¿Ya? En la diagonal. ¿Te voy a mover? ¿Ya? No, po, pero con el mono. Po. ¿Así? ¿Cachai? Sí, po. Ya. Perdiste el más 5. O sea, el menos 5. Ah, entonces puta la weá. De veras. No, va. Entonces le pego nomás así directo. Ya lo doy para. Puta la weá. Puta, sí. Olvidaste tu bono. Hay que ver igual. Puta, es que tengo que protegerlos, pues weón, es lo que me estáis diciendo que haga. El Veno le repetió 3 veces y puta la weá. ¿Desde cuándo le lo que te digo, weón? No le hagas caso a los curados, weón. Oh, no pega esa weá. Ya, po. Espérate. ¿Cuánto? Espérate. 17. Tenés suerte. Tengo. Sí, podéis tirar de nuevo. Espérate, déjame sumar cuánto tengo en esta tira. Tengo 24 más 9 son 33. ¿Con 33 pega? Bien. Ah, en este caso pegas. Bueno. O sea, en este caso, no en todos. Es 35. No, es que en volar con la katana pegáis menos. Po. No, si no se trata de eso. Traten de recordar su primera pelea, weón. Bueno. Fue hace mucho tiempo, ¿po? Cuando peleamos contra los monos que fue como a principios de enero. 10, vamos por el 20. No me acuerdo del dato de vital importancia que debería estar recordando. Oh, bueno, buena. Vamos, conchetumare. La primera pelea. Oh, esa no da, chiquito. Oh, son 29, 30. ¿37, 40. 4. El anodache que te regaló la zorra, ¿cierto? Sí, la zorrimba. Ya. Impactas en el demonio, ya, entierras la anodache y la giras y sientes como el cuerpo de Loni ya no es duro. Se siente como una gelatina. Descastea. Flashback inmediato, efectivamente te recuerdas que lo mismo sucedió con el primer samurái, que después de un cierto periodo de combate, el demonio que ha sido imbuido en la magia del Chuyenya empieza a descomponerse. Tiene una duración, básicamente. Tienes que moverlo para los lados, nomás yo. Y su NO empieza a bajar. Por eso le pegaste. Dale. Le toca al demonio. Que en estos momentos debe tener una dificultad para el pico para pegarme, weón. Mono concha tu madre. Pero weón, ya. Hoy te odia. No. Felipe culiao, weón. Oh, 18. ¿Llegáis? No pega. No pega. ¿No? Trata de tomarte. Trata de tomarte y no lo logra. Zafa. Santos menos 10 es. Bien. Me toca. Puro el Veno. Toca. Ya tiré. Oh, Manu. Tírate un 60, por favor. Tírate un hit para allá. 7 si pasé y. 2. Son 12, 2, 2 puntos. Es contigo, weón, es contigo. Con el Milton, 80. Claro, que gastaste todos los puntos de curación la sesión anterior conmigo. Sí. Y vamos por la sesión pasada, te paro 4 veces. Milton, te toca. Milton, te toca rápido. Voy le chanto un guatecillo. Ya.
¿Qué va a decir el Claudio mientras tanto tiré el dado? Está, No me das caso. No me proteja. Me defiendo bien solo. Voy con ataque total, cara de palo. Ya, ok. Buena decisión, po, weón. Siempre buena decisión. Tráiganos tu último esfuerzo. Mira, por mira, 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 mira. Ahí tenés tu ataque total. Tira de nuevo los unos y vemos qué pasa. Sí. Y el 10, sí. Tienes que tirar 3. No, porque sí, primero, primero los 1. Bueno, ya, 9. Un 9, bueno. Tira de nuevo el 10 y estamos listos. ¿Guardáis 4? 4, sí, son 18, ya, 28. Más de 30. ¿Pega? Pega, si es más de 30, pega. ¿Qué pasa con el voto hoy día, weón? Puro 10. Se ha tocado el voto, weón. ¡Ven, bueno, conchetumare! Decapita a esa weón. Vamos, Milton, vamos, Milton. El espíritu de mi padre no. Oye, es tu no, papá, weón. No permanece en ese cuerpo, el espíritu. ¡Ah, pero no! ¡Oh! ¡Para! ¿Pero para pa qué? ¿Para qué tanta humillación? Porque sí. Ya, son. 22, 31. 36, 40. 40. Está roto el bot, está roto el bot. Vamos a volver a los dados, weón. Decapita al mini, básicamente ves cómo su cuerpo empieza a disolverse de. ¿No tiene huevas rojas brillando? No. Ah, ya. Hay que fijarse ahora en esas weas. ¿No? Cambiamos. Hermano, ¿me puede curar por no última vez antes de cambiar? Esto no va a suceder a la par. ¿Ya? No. Esta pelea que vamos a pelear ahora va a terminar sí o sí antes que la que acabamos de pasar. Manuel, vas a tener al final de todas las peleas, ¿ya? Cuatro tiradas para curar a quienes tú escojas. Dale. Debes estar en el mismo ring que ellos. Ay. ¿Ya? ¿Ya? Por así decirlo. ¿Ya? ¿Ya? Vamos, muchachos. Genito, parte tú. Escoja. ¿Sabes cómo funciona tu mono? ¿De qué? Dos y dos, po. Felipe, ¿en qué turno? ¿En qué turno ellos pueden escuchar la weá que dijo el Manu de la weá del ojo? Porque no, este mono también tiene. No lo escucha. No. Está muy lejos. No, da lo mismo. Ay, don, sí, pelea, don, don. Pero... Ya, Oscanito, ¿cuál? Me acerco a ataque total con la Nodachi. Ya. ¿Y este con cuál es? El azul. Este es. Tira vos, Manu. Tenés que tirar sobre 12, creo. No estás jugando el. Ah, la mina, ya. Ok, la que casi me cuesta honor. Dale. ¿Y el ataque total tengo que sumarle cuánto? 2, guarda 1. 6, 7, 8. ¿Eso guardáis cuántos? 3. Oye, Felipe, mientras pasan los dados, no puedo ponerme cara de palo la máscara de Loni como lo hace el pelo, güey. De puro. De ¿sí? puro. 26, Felipe. Es una declaración de intenciones para que el Veno me acepte en su familia. Me curaste 6 a mí. Avanzas, atacas. ¿Ya? Sí. Y el personaje se mueve a su lugar. Oh. Te esquivaron todo el movimiento. La de Jedi. Ya. Tira una percepción, Angelito. Percepción. Nunca estuvo ahí. Más investigación. Milton, te curó 10 el Manu. No, cura el Veno nomás y yo estoy bien. Ya 16 a ti entonces. Tengo 5 nomás de él. Ah, entonces, 16 al Veno. Como que puedo caminar, pero estoy palpico, ¿no? 15. Estoy en menos 5. Escuchas la palabra, escuchas el susurro. No, puedes caminar bien. Amaterasu. Eso es lo que escuchas. ¿Amaterasu? Sí.
¡Ataque al tira! Es un está rezando. ¿Ya? Es un rezo. Dale. Que va a matar a un Kami. Ya. ¿Quién más va? Tú o yo. Vamos los dos, puta. Vamos los dos y nos ponemos como bodyguards del... ¿Del guayo? O no, la parte tuya. Le vamos a pegar, no, vamos a pegarle nomás, weón. Parte tuya, te sigo. ¿Cómo es ese mono, Felipe? ¿Cómo va? Pa... Una guaya. Es una mujer. La mona morada. Está sechugenya, se está haciendo un... Un gato. Una mariposa ahí de fuego. ¿Le podía enfocar el ojo? Voy a enfocarle más abajo, loco. Y fuma. Una 3. ¿Ah, sí? Sí. No, arriba ya. El ojo está acá arriba. Ya está arriba. Es el personaje. No, fue. No, no, voy con ataque total. Ya. Bonito, no en la cara, tiene, bonito ojo. Voy con ataque total. ¿Por qué no la triangulamos mejor, bueno, y así? Sí, vos. Porque voy. Primero tiene que pelear el Marce, después tengo que entrar yo y ahí la tenemos triangular. 25. ¿25? Sí. Pelamos. Se mueve. Es una coqueta, ¿eh? Ponme detrás de ella para triangularla. Marcelo, tírame percepción. ¡Ay, Dios mío! ¿Este era sombrío, no? No. Problema de investigación. 9. Usted la sombría. Ya. Dice la palabra romanesa para apagarse. Vamos a decir que es oico. Dale. Ahora saca esos dados, Marce, weón, unas cagadas. Será tu oico. Ya. Ponme delante de al otro lado para triangularla a mí. Ya. ¿Qué vas a hacer? Con la Yari amarrada todavía con la cuerda, voy a enterrársela, o tratar de enterrársela por lo menos, para dejarla amarrada a la cuerda. Perfecto. A ver, ¿cuánto tira en esta weá? Y... me voy a gastar un vacío para poder hacer más fácil el ataque. Ya. Y estoy tirando... Puta, espérame que se me pegó. Ahí, yo tiro 6 GT. ¿Un ataque total o no? Ya, ataque total, la voy a hacer completa. ¿Ya? Suma 8. No, está en nape ganaria. Seguimos escuchando que nos va a mandar más 8 Ryuken, weón. Ese Ryuken de fuego. Que nos va a apagar el sol y nos va a ir toda la chucha. Esa cual tienes que decirla después de que tire el Felipe, porque si no, cerra la idea. Weón. ¡Oh, weón! ¡Brutalidad! ¡Ah, weón! Ah, bueno. Como que pegaste. Ah, la cachita. Ah, oh, basta. ¿Cuánto guardáis? Puedo repetirlo uno, pues. Sí, guardo 4. Repetirlo uno. ¿Guardo 4? No, pero es para pegar. No, eso es para la katana. Es para la de Kenjetsu. Pegué 3. ¿Guardo 4? Pega. Pegué mucho. Pero pegáis. Pegáis 37. Yeah. Pegáis. 8G3. Va. Es con este, sí. Y... ¡Oh! ¡Hola! ¡Hermoso! ¡Qué lindo! ¿Qué pasa? Oye, estaba esta mala. ¡Vamos, conchetumario! ¡Oh! ¡Están haciendo puras trampas! ¡No! ¡Están haciendo puras trampas! ¡Ya, corte su wey! Esta wey es estadísticamente imposible, wey. ¡Oh, wey! ¿Qué onda se tiró? ¡Oh, wey! 50 y... 50. ¿Cuánto guarda ahí, Arturo? 30, 40... Y 52. La Yari la tiene atravesada por el estómago y dice: di algo, Arturo. Oigo. Dijo. Y de repente, oricum, que significa, es la palabra rocunesa para ahora. Pero va, mira, van a aparecer cualquier soldado, van a aparecer cualquier soldado. Terminó de castear. Terminó de castear el turno de. Terminó de castear el turno de Arturo. Era muy fácil. Era muy fácil. Ya, pero. Felipe, ya te pusiste. Ahí tiene el. Felipe, ya te pusiste coqueto, ya, pues, huevón. Invocó un oni de fuego. Básicamente, ella se transformó en un oni de fuego.
Así no se puede jugar, pobre. terminó de castear en el turno de Arturo, por la weá buena, viejo. Puta, la weá, ya, amigo, ya. No, nunca por lo menos el daño pasó para el mono, ¿o no? ¿Ah? Nunca me lo pasó. ¿Qué pasa? Sí, hay un porcentaje del daño que pasa. Un 0%. ¿Todavía lo tienes atrás? Se acabó el turno y voy a... ¿Sabes qué? ¿Cuál es el pilar? No sé, nada que ahora le toca al mono, pues, weón. Si ya no sé de los tres, weón. Eso es lo primero que me interesa. ¿Ah? Voy a alejarme hacia el pilar más cercano para amarrar la cuerda al pilar más cercano. ¿Ok? Oh, weón, qué horror, weón. Te alejas. No, al más cercano, pues, weón. Al más cercano para amarrarla, weón. Tenía. Acá arriba, weón. Ni vos tengo una dos meses. Al más lejano, weón. No, weón. El otro turno vas a amarrar. El otro turno es que quiero pasar la cuerda, es que no sé qué tan larga es la cuerda, cuánto no, será. Lo que sea tu imaginación, pues bueno, lo que sea tu imaginación. Que sea mi imaginación, quiero pasarla por la mayor parte de los pilares que pueda pasarle para tirarlo después. Podrías pasarlo por tres pilares, por los tres pilares más. Mira, Felipe, este weón vio Shrek, weón, por esa weá quiere pasarlo por los pilares. Esa weá quiere pasarlo. Ay, mira aquí, ya, dale. No, weón, es para facilitarle la vida a los cabros, pues estas weas reducen el genio. Marce, ¿sabés qué teníamos que haber hecho? Bueno, a ver, apenas apareció esa imagen, weón, teníamos que irnos parados todos, no se puede jugar así. No se puede jugar así. Ya, weón, pega, weón. Pero espérate, pues si se supone que le toca al mono, weón. ¿A qué? Pero si se acaba de metamorfear, pues weón, no le entonces, al ángel le toca. Ángel, ataca. Dale, weón. Llama a los ninjas. Lo vi marcando abajo. Weón, voy a llamar a mis ninjas ahora, weón, a mis secuaces. ¿Qué estás tirando, weón? Exijo que me lo entreguen ahora a mis secuaces, weón. Tus secuaces murieron pa' callado en la oscuridad de la partida. No sabéis nada, que son todos los weones que están afuera en el agua, po, weón. Dale. ¿Los puedo invocar, Felipe, no? No tenéis sus secuaces en este minuto. Te los mataron la última vez, weón. Puta la weá, weón. Piensa que estás como en el Old World, pues, weón. Sí, yo creo que estoy por ahí. Puta, no sé, weón, no sé. Puta. Venga, corta. No, mira, voy a pegar, no vas a crepar. Discordoy, weón. El primero que pega gana. No, si hay que tirarle daño, estoy cuidado. Trata de cortarle las manos. Sí, le voy a cortar los cocos carepalo. Bueno, me voy a mostrar al personaje, weón, de nuevo para ver dónde le puedo pegar el culeado, weón. 30 segundos. No, sí. Ya, ataque total a la mano que tiene el arma. Ay, la mano. ¿Qué es esa que tiene en la mano? ¿Como un pergamino? No, es como una noda, chico. Gasta vacío, ataca con la mejor arma, toda la weá. Con vacío, Felipe, para bajar la dificultad y toda la mierda. Ya. 8, La verdad que podéis sumir daño después con el vacío, ¿no? Sí, podía ser con la katana. A ver, solo con la katana. Chulo. La tirada culiada de mierda, po, weón. No, wey, po. Repite uno, ¿no? Repítelo uno. Si es con katana, sí. ¿Con qué estás atacando? No, especialización en torno. Con la no ataca con la Nodachi, este cabrón. Dale. Marcelino. Este cabrón, weón. Voy y le pego. Le pego en la pierna para intentar desestabilizarlo. Voy a gastar un vacío. ¿No? ¿Te vas a gastar un vacío para ese efecto de desestabilizarlo o qué? Ajá. Porque puta, el loco tiene una weá enganchada en la guata, desestabilizado. Ojalá que le duela. ¿Cuál es la dificultad de eso, Felipe? No, si te gastaste el dado para el efecto. La dificultad es la misma que el impacto. Ya, voy con ataque total igual, Felipe. Ya. Bueno. Ya. Bien, weón. Entonces, ándate a la chucha, weón. 13, 22, 20. 30, 36. Sí, pegó. Vamos, ¿qué? Chile, weón. Bueno. Chile con chalevalo. Vamos, 30. No, así que. ¡Bien! ¡Qué madre, weón! ¡Qué bien! Hay que volver a los lados, weón. Ya, vos cállate.
Puede estar jugando con nosotros, ¿no? Muy esta va a estar rota, mo. Está viendo la próxima partida. La próxima partida se mata. No, no, no. Yo sé lo que pasa. Es que esta weá del Discord está celebrando que hay un bonito outfit. Sí, sí. 10, 20, 28, 38. No, 10, 28, 38, 42, 48. ¿48? Sí. 48. Ya, dale. Eso. Y ahora lloro. El daño. Toda tu fuerza, con toda tu fuerza. ¿Cierto? Sientes como se desgarran a través de tu tetsubo. Estoy pensando con un tetsubo, ¿cierto? Sí. Sí, con el tetsubo. La gracia es sin perder. Pero algo falla. Algo está pasando. El golpe tú sabes que es devastador. Con ese golpe tú diste haber roto y destruido esa pierna. Simplemente sí. Pero es como si lo hubieras simplemente golpeado. Tírame tu. Porque el Arturo no suelta el jade, po. Yo lo tengo, el jade. ¿Tú lo tenés, po? No. Sí. ¿Yo lo tengo? Cualquier sombría. De jade que la tiene cualquiera, ¿sí? Menos el personaje del ángel. ¿Okay? Si yo te la pasé a ti en el castillo, po, te lo tiré desde el castillo. Yo tengo el jade en este momento después del turno de Marcelo. Otro 10, po. Ahora me toca a mí y yo tengo que jade. Saqué harto igual, Felipe. Perfecto. Efectivamente, estás golpeando con una arma de hierro a un Oni. El efecto se ve absolutamente reducido. Va en contra de todas tus enseñanzas, cangrejo. Milton. O sea, perdón, Arturo. Voy a pasar la cuerda por detrás, que era la idea original del pilar. Luego pasarla, ¿ya?, por el otro pilar. Pararme de entre medio de los dos. Ya. Tomar el jade y tirárselo a Yoyi. Pero, ¿por qué no te echáis jade a tu arma? ¿Mi atletismo? Sí. Yuya, mi atletismo. Porque el arma de Yoyi está en el. Atletismo. Ah, ¿verdad? Ya, que es malo para el. ¿Solo atletismo o atletismo más algo? No, atletismo. Tengo un dado. Oye, pero, ¿por qué no puedo llegar a 15? O sea, solo con un 10. Atletismo más agilidad. No. Más agilidad. Ah, ya. No, ya, deja tirar de nuevo. O sea, dificultad 15. 10 para llegar, 5 porque tienes uno 10 de medio. Ahí sí. Pero. Guardo agilidad. 3. Guardo 3. No. 9, 8 si pasé. Perfecto. Marcelino, te acaba de caer una bolsa de jade. En la caja. Con polvo en la cara. Claro. Yes. ¿Ya? Y sería. Como que perfecto. El que venía en el turno de ataque era yo, por si acaso. No, pues tú eres el primero. Pues. Por eso, pues. El último. El Oni junta las manos, mira, apunta con las manos cruzadas, formando un triángulo, y apunta a Marcelino. Y dice: Amatsu Ono. Y lanza magia. Amatsu es fuego. Este niño. Pero sé por qué Amatsu Terasu. Te lo averiguo al toque. Tiene 7. No. ¿Cuánto tenés de dificultad más serio? ¿20? No, tengo 15, porque fue con ataque total. Ah, está ahí con 15. Pero yo no llega ni cagando, pues. Si guarda 3, 11, son 14. Pues. Tiene 14, efectivamente. Básicamente sales con tu pelo chamuscado. Me rajé, weón. Sales con tu chamuscado. Ultra rajé. Dale, Ángel. Vamos, canito, tú puedes. Envenena. Lo ataco con la katana, weón. Voy a sacar la katana. La weá de jade que tenga ahí. ¿Tenéis jade? No, pues si se lo tiraron al Marce, weón. Pues, no, si tenía que darle. Pues. Ah, no sirve que ataque. Puta la weá, por la chucha. O sea, si le pegáis daño, igual le vais a pegar aunque sea algo, weón.
Sí, da con la katana ataque total. Entiendo que no, mira. No, pero no hagáis ataque total, weón. Ah, pégalo. Ya, normal, normal. Si algo así, algo así. Si no, pico, pues, weón. ¿Tenía un arma funcional? ¿Como que haga algo? No, no hice nada, weón. No. Fallas. ¿Cómo te dio la katana? Tratas de apuñalarlo en la pierna y efectivamente Loni simplemente se corre. Quedaste como por ahí. Oh, sí, bajita la tiramos. Ya, Marcelino. Yo recibo... como que... Ángel, muévete al jade. La mona me movió. Me chamuscó los pelitos. De hecho, el personaje falló por poco. Agarro el jade. ¿Ya? Lo aplico en mi Tetsubo. ¿Ya? No puedo atacar, ¿cierto? No. Lánzamelo. ¿Puedo entregarle el jade al...? Con una tirada de atletismo 15, sí. Ya, a ver... 10 por llegar a él, 5 por el Oni. Por abajo, pua. 15 se puede, tiráis 4 dados. Entonces 17. Atletismo son 6 de 10. Carré. Ya sí. Ya, me la hiciste, la vas a hacer. No, no logras. Ángel. Pues Felipe, cambia mi pose todos los casos. ¿A cuál? A normal. Ataque, ¿o no? Ataque es la normal. Sí, ataque es normal. ¿Arturo? Yo voy a tomar la cuerda. ¿Ya? Decirle a... ¿Cómo se llama el canito? No sé cómo se llama su personaje. Yami Tsukihiro. ¿Sí, cómo se llama o no? Yami Tsukihiro. Sí, se presentó en algún momento, ¿no? Sí. Ya. Yeah. Yami-san. Tomo la cuerda y tiro lo más fuerte que pueda la cuerda para botar al Oni. Perfecto. Tira tu fuerza. Ya, solo mi fuerza. Sí, una tirada enfrentada de fuerza. Dale. Ya. Va. 25. ¿25? Ya. Sí. Tira 20, weón. No, 40. Está bien, está bien. Ah, me pasó. Ya, no importa. Tiré y quedo agarrado. Ahora cacho lo que quería hacer el otro. Estáis tirando y como que tú cachai que te empieza a arrastrar, como cuando uno jugaba a tirar la cuerda. No hay problema, estoy agarrado con los pilares. Sí, pues, exactamente. Por eso logras soportar, pues, por eso no te tira con él. Ahí estoy, fijo. Dale para adelante. ¿Le toca a él? Le toca a él. El Oni se pone como en una posición como de sumo y apunta cada una de las manos, una al Ángel y una al Marcelino. Cada uno sume a 5 a su CA. Ahora para que me diga si le pega o no. Esta va contra el Ángel primero. ¡Ah, no! Y ahí estaba contra el Marce. ¿Cuánto tenéis de sea, Ángel? Para saber si vuelvo a tirar. Da lo mismo. Nadie tiene arriba de 20, pues, weón. Sí, ¿cómo no? Sí, los chiquillos. 20, tienen ¿pero cuánto ¿25? No, weón, tengo 20, pues, weón. ¿Tenéis 20? Ya pasó. ¡Calmao! Calma. Guarda dos, puede que falle. Saqué dos unos, pues, weón. Igual sacaba 22. Dos 10 más. No, pues si tiene un más 5. Tiene un más 5. Por eso le dije, súmenle a la CA 5. Pero la probabilidad es como el pico, ¿para qué estamos con weón? Sí, no. Fue mitad lo que dijiste y mitad lo que dijiste yo. Justo un día y uno no. Sí, ya, yo voy a mover el de Marcelino. Disco culiado, así tiene como 3 dados que tirar. Podría ser peor, weón.
podría ser su segundo personaje. ¡Oh! Uh-huh. vamos a estar matando a este bueno y va a decir ahora sí. Oni nivel 3. No, fallo, si tengo 30. ¿30? Sí. ¿Cuánto tienes de dificultad? Yo tengo 25 más los 5 que no tiene. Ya, perfecto. Yo me tengo que pegar 11. ¿Cuánto tengo que pegar medio en realidad? Te digo al tiro. Oh, ya, no fue tan terrible. ¿Cuánto? 18. Menos 3. No, escuché 28 y dije, God damn. 18. Oh, ese igual. Escuchas como ha entrado por tu boca. Como la quemada. Cualquier tirada de hablar, de gritar, se va a ver dificultad. Vas a tener que tirar para poder gritar. Me va a tener... Efectivamente. En otras palabras, lo tenía en la boca. Lo tenía escondido. Dale. Guardado en la boca, maricón. Ángel, te toca a ti, Ángel. Empapo mi Nodachi, weón, con Jade. ¿Ya? El sablazo. Me voy a pegar. Y nada, pues, weón. Me tomo un paracetamol. Marcelino, te toca. Ya, yo voy con ataque total. Sí, oh, weón. Y. Toda la suerte del mundo. ¿Cuánto necesito para pegarle en la cabeza? Para pegarle en la cabeza, 50. Mucho, no, bueno, no gasto, no, no. Mucho. Pega normal, no. Ya pego. Ya. ¿Normal o ataque total? Total. Nueve, ocho, ocho, seis, 31. No pega. Milton, o sea, perdona, Arturo. Tratar de nuevo botarlo. Sale difícil la weá. Ya. Tiene 35 en sea este culeado. Tranquilo, si a mí me quedaban vacíos, yo voy a botarle uno más. Y me voy a quedar con el último vacío que me quedaba. Así que, espérame, déjame sacar ese vacío. Y. Lleva. Y. Chucha madre. Yo tiro. Nah. Me pide un vacío porque sí. Pero ¿cuál era tu idea de gastarte el vacío? ¿Qué querías hacer? Bajar la dificultad, po. Es que no hay dificultad, po. No, pues o estorbarle sí, fuerza. Fuerza. Hacerme más fácil la tirada. Hacerte más fácil la tirada. Ya, te regalo por ese vacío, te regalo un 10. Ok, 26. Puedes tirarlo. Sí, pues puedes tirar un dado para aumentarlo. Te regalo un 10. No. ¿No? Sí, pues. ¿Tenís 19? Sí, pues, weón. 19 más tu otra. Pero si es fuerza, pues, bueno, es puro. Guardáis todo. Guardo todo, pues, ya, pues. 18, ya, pues 19 más 16. 22, 23, 24, 25. Tú sacaste 32, pues. No, bueno, pues, 19 más 16. Eso. Ah. Chucha. Oye, alguien ¿no? Pégale un papa al Arturo, weón. Bueno. Tengo su niño, weón. Espera, no, tengo un sticker perfecto, espérame. Son 35, ¿no? Arturo, sí, po, sí. Arturo, enrollas las manos en las cuerdas, yeah. Tiras. Sientes como crujen los pilares, como estos se empiezan a gretear, y el Oni cae. El Oni cae. Eso le va a dar una oportunidad de ataque gratuito al Marcelino y al. Denle con ahora, Jade. Ya. Denle mis huesos con Jade. Tiren. ¿Puedo pegarle con ataque total? Bueno, sí, ataque total. Sí. Bueno, todo ataque total, no. Denle en el por suelo. Supuesto que sí. Hay que les dé íbolo. Bueno. Vamos. Bien. Hacele un zapito. Son 34. 34. Sí, pega. Le vamos a bajar la dificultad porque está en el piso, para que pegue. La wea. Sí.
Bien, 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 bien. Vos podés, Yoji. Son 17 más 9, 24. Son 26, 26 más 8, 34. 34 le pegué. Ya, dale. Le pegas 34. Marcelino, te quedan todos ataques más. ¿Qué es eso? La vega, canito, ya. 810 más 4, weón. Julio, weón. Es que su madre, bueno. Estamos, weón. ¿Te estás pegando con la katana? Estoy pegando con la katana. Con la loda Hachi, weón. Con la Hachi, ya no. No, no pega. Puta. Falla. No, weón. Ahí eran 800, weón. Es que el aguijón del escorpión acaba de fallar. Esos tres, Ya, ahora le toca al. Le toca a mí. Se para, pierde su turno, siguiente. Oh, qué chido, madre. Los van a violar, weón. Estira la mano y trata de agarrar al Marcelino. Tiene algo en tu contra, Marcelino. Voy a decir que lo hace, weón. Sí, lo hace. Y se escucha a Matsuratsu y empiezas a sentir cómo la mano se empieza a calentar. Le toca a al... Ángel. Ángel. Hay que cortarle la coca de sí, weón. No. De mano. Voy a cortar la mano para arriba a este weón. Con ataque total. Le vas a cortar la mano, ya. Ok, 40. Gástate el vacío, weón. Sí, al tiro, el vacío, toda la weá. 35. Vamos, weón. ¿Cuánto 35 dijiste? Sí. 35 y un daño mínimo de 20. Sin tirar el daño. Necesitáis un daño mínimo de 20. Vamos, confío. ¿Tiro el daño, Carapalo? Sí, el daño, Carapalo. Que se cae en uno y al así. Ya. Pero espérate, el daño. ¿El con ataque total tengo algún dado extra o no? No. Daño no, solo ataque. Ah, ya. La saqué, weón. Ah, pero igual repetí, bueno. No, repetí el día, así que igual. Sí, no. Sí, dale, dale el daño completo. En mi momento, espérenme. Sigo repitiendo el día. Otra. ¿Este es que el la tiró antes? Esta va a estar rota, weón. No, no sé cómo lo entienden, weón. Se rompió. ¿Cuánto daño hiciste? Espérate, 22, 32 más 8, 40. 40, ya. Básicamente, ¿Qué rode esa manito? Para todos igual. Tú empiezas a sentir como el fuego empieza a quemarte cuando de la nada aparece el samurái. Un brillo en el horizonte. Es un brillo en el horizonte. Ves pasar el fuego. Puta, déjame hablar a mí, por mierda. Weón, es mi tirada, weón. De la nada, si corta la mano, ¿cierto? Justo en el minuto preciso en que te iba. 6 y te hago un guiño así como de lejos. Así. No se te ve nada. Queda de nuevo reducida a la. A la samurai. Te dice, déjame hablar, conche tu madre. Ah, pues volvió a hacer la mina, pero como cuerpo, ¿no? Sí, el cuerpo. Está de pie, sí. ¿De pie? Está de pie, sí. Oye... ¿Te invocando otro? ¡Ah! ¡Ah! Ya, porque ¿ves cómo está fluyendo un fluido negro? ¿A quién le toca? ¿Tiene la hueá colorada? ¿Qué hueá colorada? Le toca el Marce. ¿Algo colorado? Po? Si es tira, que... tira en percepción. Más investigación. Conocimiento de tierra sombría, ¿no? No. Ay, Dios. 7. No. 11. No. Yo estos. Pues no, es un loquillo. Nadie cacha nada. Tampoco. Ya, pero si ya hemos pasado por esto. ¿A dónde están los 10, weón? Ya, pues. Les vuelvo a ver. Ya, lo haré. Me viene en la oreja. Puta, yo
Voy a sacarle mi Yari, ¿eh? Así que voy a sacarlo y voy a enterrar. ¿Cuánto costará pegarle en la cabeza? No, la Yari ya no está suelta en ella, Arturo. ¿Lo soltó? Espera. Oh, pero no te entiendo. ¿Qué? Ponele que la insertaste como a un metro de altura, porque tú y la mona ahora es flaca y ahora quedó en el aire y cayó al suelo. Pero es que inserté a la mona, po, no al mono grande. Yo inserté a la mona, la mona creció y siguió ensartada y después volvió a ser la mona chica. Sí. Sigue ensartada. Pero no te querías en el cuerpo en este minuto. Hasta con Titan, compadre. Hasta con Titan. La puta, pero si la matamos una vez. Che, su madre, weón. ¿Dónde está mi Yari, weón? Se pueden tirar. La tení, está suelta ahí. Felipe, ya te suelta. El proceso como que se dio totalmente y cayó al piso. Ahí hay una bola de sumo negro. Ok. ¿Cuánto me cuesta pegarle en la cabeza? ¿Cuánto te cuesta pegarle en la cabeza? Te cuesta 40. A ver, dijimos 50 al mono grande y vamos a decir 45 para la mona chica. No, que lo chupe, man. Me pego normal nomás, pero con ataque total. ¿Ya? ¿Ya? Llegaba, puta la wea. El tema es el siguiente: al atacar entras al sumo negro y quedas pegado. Pero puta. Del guardia igual. Ya, Felipe, le sí. Sí, vamos, si llega. Llega, pero estoy pegado. Ya. Ahora vamos a tener que tirarte con la cuerda. Le pego 25. Ya, perfecto. Golpeas a la samurai con la punta del Tetsuas, como que si como que este que pegaba, como que no llegaba, es como con el patazo y los tiráis. ¿Sí? Y con eso efectivamente la golpeas. ¿Sí? No, es un buen conchazo. Sientes como se quedó en un par de costillas. Fenicido, compadre. No era la cabeza donde le estáis pegando. No, porque. No. Ya lo cambiaste. Ya, reculé. Ya. Puta. Ya haría nuevo para adelante. A ver si funciona. Ya la trataste de saltar, dale. Vamos a tirarle el Yari a ver qué onda. ¿Le vas a tirar el Yari? Sí, bueno, voy a entrar a la wea. Si tengo un Yari que se lanza, mejor lo lanzo. Pues. Exacto. Era 10, era 8. Ahí sí, 6 de 10. Es ataque normal. 25 más. 25, 33. Sí, pega. Ok. Daño. Y pego puta. 29 más 15. 44. 44. Marcelino, tú ves como el personaje, como desde el estómago se le asoma la punta a una Yari, ¿cierto? Y ves como la y quiero tirarla para afuera del círculo. En ese punto se saca la pipa de la mano de Arturo. ¿Qué así? Tomo la mina y la tiro para afuera del círculo con toda la cuerda para afuera. Lo más fuerte. Perfecto. Que pueda. Ya. Tira. ¿Cuánto? ¿Te tiro fuerza, no? Sí, pues. Tiro fuerza. 22. ¿Verdad? 24. Ok. Sale volando. Pero la pipa cae dentro de la poza. No, espérate. Okay. Tírame fuerza. Quiero decir que si fuera la tirada. Mira. Fuerza. Oh. Son 18. 18, ya logras salir. Y cuando logras salir, te das hacia atrás y todo esto se prende en fuego. ¿Ya? ¿Qué hacen ahora ya? Le digo a los chiquillos que les va a tocar, po. Le digo, rompele los aros.
Ya me hizo que giro. Rómpele los aros. Ok. Ya. Te acercás y básicamente rompes los aros de Jade. Los rompes, ¿cierto? Sí, los rompo. Okay. ¿Ya los rompos? Ya. Cuando los rompes, ves salir un humo negro del interior. ¿Ya? Básicamente como un... como si fuera incienso. Un humo de un incienso. Ya. Bien. Están los dos. Ya. ¿Manuel? ¿Manuel? Ah, ya volvió. ¿Dale? Sí, ¿a quién curaste? ¿A quién curaste? Al Veno solamente. 16. ¿16? Ya, bueno, te regalo 10 más. ¿La pasaste, Marcio? Ah, oh, sí. Gracias. De nada. Mucho, ¿no? Cuando cae el último de los malatuyentes, ustedes ven cómo se empiezan a iluminar los ojos se vuelven rojos y estos empiezan a moverse. Oh. Empezó el juego. No había empezado hace rato. ¿Qué es esa wea amarilla en medio, Felipe? ¿El bicho ese? Es el guardián del fuego. Ya, yeah, entonces. Y el unicuarto. Voy a terminar a las 4 de la mañana, pido. Entonces, como se acercan, voy a tirar mi conito de aire. Que llega hasta abre 23 como un camino, metros. Es como un camino nomás, como para que pueda pasar hasta donde el bicho amarillo. Po. Usted no está jugando todavía. voy a abrir un conito. Y le pegué al mono del... No, justamente para el camino para la cuestión del medio. Ya. ¿Tema? Ya. Tempestad de aire, que es aire más. Eso es tu palo. Vale. Me voy a mover a la esquinita de arriba, ¿cachai? Ya. Ahí está. A la más cerca. ¿Esa? Ok. Sí. ¿Y cómo lo vas a tirar? ¿Dónde le pegue más, moro? Sí, ahí está. Ya. Ahí está. ¿Cómo? ¿Así? Ya, yeah, why not. Why not. Why not. Why not. Ya. Yeah. Yeah. Entonces mi aire. Ya, esto puede no funcionar similar a los zombies de la otra vez. La única es diferencia es que en vez de no lo tiráis. No le pega. Ya, esto funciona igual que los zombies de la otra vez. Pero la única diferencia es que en vez de ser difícil que cada 5 le pegan a un mono, ahora es cada 10 le pegan a un mono. ¿Ya? Ya. Y después también cada 10 de daño matan a un mono. Ya. No les pega a todos. Perfecto. No, algo pasa que los caminos responden a tu llamada. Se acataron todos los 10 en el sector. Los caminos te han abandonado. Oriente. Esto ya no está. Será la primera vez que el sector oriente se queda con todo lo bueno. Pero tú ves como en el piso está la máscara de tu padre. ¿Qué haces? ¿No estaba puesta en la cara del Milton? ¿Qué vos? Ah, de veras. ¿Ves como Milton tiene puesta la máscara de tu padre? Ah. Le digo Chachu Aniki. Creo que eres un total merecedor de la máscara que ahora portas. Llévala con él. Hay un montón de enseñanza en ella. Así que aprende de ella también.
Siempre habrá un lugar para ti en el sur. Yo los miro mientras conversan y estamos rodeados de zombies, así como... ¿What? Ya, después de esa conversación, ¿qué haces? Le pido más que a Manoyuro y avanzo a pegar. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? En dirección, como apoyando en la misma dirección que está haciendo él. Ponte tú el... ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Perfecto. Ataca. Hay que abrir camino. Veinticinco base, espérate. Veintisiete, vas a poder eliminar dos. Vamos, perdón, golpear dos. Si sacáis 20, matáis dos. Veinte. 20 puntos. Ya. Milton. Lo mismo. Avanzo hacia los que están esos mismos. Ya. Y le chanto el terrible combo en los hocicos de Nodachi. Ya. Son 9, 8, 17. No, le alcanzo a pegarle a 3, le alcanzo a pegar a 2. Ya. Daño. Bonilla. Los mato. Ya. Chiquillos, Arturo, Marcelino, Ángel. El Ángel va primero. Ángel. ¿Qué lanzo, bobo? Y si nos vamos por ese caminito, oye, si nos vamos por ese caminito que está ahí hecho. Esquivando los caros. Claro, se encargan de dos nomás. ¿El que está diagonal? Sí. Pasamos derechito por ahí corriendo. No, y más, si no más, muevo, más, no, por la izquierda. Izquierda. Para que se hagan un ídolo. Por ese valle. Para que se hagan un ídolo de los. ¿Cómo se llaman? De los templos que están a metro y medio del agua. Y efectivamente los zombies no son capaces de subir a esa altura. No este tipo de zombies. Tengo una idea. Si tiro la Yeri con suficiente fuerza, la podré enterrar en uno de los pilares y va a estar todos colgando por arriba. Te lo doy con un 20. Buena. Ya, está más raro, acuerdo, igual puede intentarlo. Accesible. Accesible. ¿La tirada de ataque nomás? Sí. Ok. ¡Oh, no la hice! Rebotó. Tenía un 1, no lo repetí. No, no, no. Ya. Es con la de Kenjutsu. Solamente. Puta. Si nos vamos más por el río, porque está despejado ahí, bueno, justo ahí entre el segundo pilar que está arriba en el centro de arriba. 10 segundos. ¿Dónde por ahí vos? Dale. Ya, pues me voy por ahí. ¿Por dónde? Ataca. Por el segundo pilar. ¿Aquí? Por ahí, hacia arriba. Diagonal. Ya. Ya. Ataca. Y ataco con la Rodachi, weón. Sí. Ataque normal nomás. Uh-huh. Y eso sería. CP3. Buena.
los dos. Qué mala, weón. ¿Cuánto te da tu suma? 26. Ya. Vamos a decir que en la bajada mata. Porque hasta ese, a ese. No, y este a ese y ese. 26. Dos nomás. Esos dos. ¿Ya? ¿Daño? Bueno. Esos dos. Ah, sí, bo. Bueno, el daño quería pegar eso. Lo tiro el tiro. Buena. ¿Me hizo? ¿Cuánto? Lleva 27. 37. Ya, no, lo mató. Si solamente podía pegar. 42. Vale. Marcha. Yo sigo el camino de. El ángel. Manuel. Ya, yo voy a intentar. Saltar de cabeza en cabeza de los dos. Limpiar. No, limpiar de zombie. La parte entre medio, digamos. Correcto, los del medio. A esos tres que están como cerquita. Se los voy a tirar a los cabros. Claro, okay. Ya. Voy a intentar. Me inspiraba, weón. No he cachado cómo hackear todavía el. Ya, 13. Buena. ¿Ya? Cada 10 a uno, ¿no? Le pego a uno entonces. Sí, claro. No, pero en tu caso. Estás votando por lo tuyo distinto. Sí, pues. Simplemente la baja. Es mi aire versus su tierra. En este caso. Tira tu aire. Ya, mi aire. ¿Lo vais a querer, solamente los vais a querer botar? Sí. ¿O los quieres destruir con el aire? No los quiero botar. Ya, sea obvio, luego. Ya, 18. ¿Uno? Veo un 10. No, pero ya botaste los tres. 18 más 5. Sí, lo botaste. Cuando tú quieras botar, la dificultad va a ser 5. Ah, ya. Ya esos tres que lo tienen su capacidad de moverse a este turno. Perfecto. Ya. Ya. Le toca. Sí, los vamos a mover, que se me olvidó moverlos. Ah, perdón. Un grosso detalle. Pero se ven bonitos, Estaban bonitos. Estaban bien. Se veían bien en la pantallita ahí. Como se dice en mi pueblo, pasó la vieja. Dale. Gracias. Los que están dentro del tono están caídos. Están sumergidos en el agua. Como se dice en tu pueblo. Y luego aproximadamente les llega a las caderas. A ustedes. Me toca taco. Como se dice en tu pueblo, roba acá. Hacia la derecha del mapa, en dirección a donde están los chiquillos, los que votaron. Ya. ¿Los vaya a cortar en el piso? Sí. Tírame percepción. Por cada 5 que saquís, sabéis dónde están. Percepción más investigación. Si sacáis 15, sabéis dónde están los 3. Percepción son 3. Ahí donde hay 2. Los 2 más cercanos. ¿Ya? Con un daño de 5 los matáis en este caso porque están en el piso. Eliminad esos. Que son los que sabías dónde estaban. ¿Eliminados? Ya. Eliminados. Dale. Vos te trajo equipo, vos, compadre. Suba a la plataforma y le voy a pegar al bicho amarillo. Ya, subes a la plataforma. Dítale algo, lo mereces. Por ser el primero. Subes a la plataforma, ¿ok? Sí, pues. La apunto con la navacha, así como a la carita. De lado. Ya. Y le digo, ¿cuántos más deben caer?
ante luz del emperador antes de que se rindan. Solo 6 más morirán. Ay, Dios mío. Emperador se alce. Responde. Pero 6 más morirán. Dale. Ángel, ¿qué haces? Me lanzo también, po. ¿Voy arriba? Sí, voy arriba. Oh, se me perdió el bus. Te subes, ¿ok? Marcelino. Subo también. Arturo. Mismo. Hasta donde llegues. ¿Usas? Estoy... tirame una tirada de atletismo. Si superáis, si superáis los 10, vaya a llegar. Si no, vaya a llegar. Atletismo. Si superáis los 10, llegáis. Bien. Oh, que no me tira aquí ya. Porque te subía penita, así. Claro. Como, no es como cuando uno sale y cuando es joven de la piscina, como que salís como de pie, como ahora tuviste que apoyar las guatas. Como ahora. Por eso dije que éramos jóvenes. Y el malo Yuro quedó solo con chico. Llega, no, si llega. No pueden subir, po, no pueden subir. Lo mira desde lejos, lo mira desde lejos. Los mira y los tira. Porra. Yo creo que. Yo les limpio los zombies. Manu, ¿qué haces? Yo que tú llamo al caballo, weón. No, al caballo no sé dónde quedó, weón. Se cagó. Si Manu Yuro llega. Es tu corazón. Sí, voy a correr para ir a donde. ¿Sí? Dale, agilidad. La sigue Manu Yuro. Una dificultad de que llegue y subes. Agilidad. Subís como yo. Si yo ya subí arrastrando la guata. Si me gasto un vacío. Una tirada de 5, con eso llegué. Me acordé de Nacho Libre, weón, subiendo una muralla. Gasto vacío. Una. Eso. Una. La misma posición. Misma posición, subiendo así como con la pata, subiendo la pata. En un momento pensé, ¿no será mucho gastar un vacío? No. después de ver esa tirada dije, absolutamente justificado. Justificadísimo. Compadre, ¿pero? Usted no sabe lo que es gastar un vacío hasta que te sale una tirada como esa. Sí, güey. Ya ven, bueno. Avanzo hacia donde están todos y empiezo el ataque nomás. Ya, te subes. Oh, okay. En esta oportunidad, el personaje va a actuar primero, ustedes se ordenan. Sí. El Manu primero, mirando todo. Mientras estos, efectivamente... El Manu no debería curar a los que caen. No, Manu... Sí, voy a bufear, voy a bufear. No, Manu tiene más gracia. Tiene que bufear primero. Pero... Ya, bufea, ya, bufea. Lo puede atrapar, weón. Sí, de hecho, pégale una atrapada, weón. Milton es el que está pegando más efectivamente y mejor. Ya. Weón, acabáis de hacer jinx a la tirada de dados, weón. Voy a partir tirándole. No, parto yo. Ah, partí tú. Sí, pues parto yo y ustedes se ordenan. Dale. Dale. Ya, el personaje. Así, ¿cierto? Perfecto. Empieza a girar por sobre su cabeza la llama. Y se empieza a formar un halo de fuego. Para cualquier efecto visual, hay un halo de fuego ahí. Pero, ¿por sobre su cabeza? Por sobre su cabeza. No, se empieza a prender fuego. ¿Como un muro de fuego levantado de arriba? ¿Se acuerdan como cuando en el juego Diablo uno tenía una habilidad con un personaje que corría y hacía fuego en el piso? Sí, como Laura. O sea, el... ¿Por dónde vas? En el piso empieza a salir fuego. ¿El mago hacía eso? ¿La maga? El mago, sí. El paladín. La hechicera.
Druida. Si será así, eso corría hecho una wea. Ah, verdad, el que hacía el loco. Bueno, el... Pero seguro que el druida, porque en ese juego el druida hacía todo. No, era la hechicera. No, era la hechicera la que corría. Ya, pero. Dale, dale, dale. Ya, aquí el fuego. Pero está fácil eso, Manolo. No, en serio, bro. No sé, tranquilo, yo le voy a dar un. Yo si con la otra mano la tiene de frente, está rezando. ¿Estáis susurrando algo, Felipe? Porque no se te escucha. Parce, cheerleader. Es lo único que voy a decir. Felipe no se escucha. Felipe no se escucha si estáis susurrando algo. Felipe no se escucha. ¿Me escuchan ahí? A ver. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, a eso. Susurra de nuevo. Sí, ahí sí, ahí sí. Sí. ¿Ya? Atrás ven básicamente una piedra de 2 metros, azul, ¿cierto? Y como rayos de color púrpura pasan entre el líder del loto, la Nezumi, la piedra. Ok. ¿Ya? ¿Qué hacen? Bueno, ya. Yo voy a partir tirándole un debufo al weón. ¿Ya? Que se llama parálisis de la tierra, que le penaliza 2G de tiradas de agilidad. Uh-huh. Y el anillo de agua para moverse le baja un punto. Ok. Oye, ¿no puedes tirar esa weá de tierra de nuevo? Tendrás que pasar 3 más, ¿no? Hola, aguantamos. Ya, pero filo, filo, haz lo que tengáis que hacer. Yo lo voy a tirar esa primero. Ya. ¿Seguimos en el mismo orden antes? ¿O alguien quiere ir antes? Ya, 3. Pasaron 3. Entonces, efectivamente, va a tener el debufo de menos 2 a su agilidad, o tiradas con agilidad, y para el movimiento tiene un agua menos. Ya, dale. Eso. Todo bien. Perfecto. Ya no sé quién quiere seguir. ¿Puedo hacer algo? Yo quiero hacer algo. Dale. Quiero avanzar hasta casi llegar al aro de fuego. ¿Ya? Agarrar firmemente mi tetsubo. Espera, ¿se podría decir que estáis rozando su aro? Sí. Con el tetsubo. Su aro ardiente. Por favor, respeto por el marquito, weón. Ya, pero... Hicimos un marquito para esta weá. Entonces, quiero acercarme. Y con ambas manos tomar el tetsubo y estirar el tetsubo para interceptar el coso con la cadena. Matea la weá. Ya, ok. ¿Es como un mangual lo que tiene? No, pero no, es mucho más chulo que un mangual. No, es una cadena, es básicamente una cadena como una linterna. ¿Incenciario? Sí, efectivamente. Quiero engancharlo para que deje de rodar. ¿De girar? No lo ya, ok. Ok. ¿Pasa algo? Tira por atraparlo, weón. Bueno. ¿Qué tiene que tirar? Estoy levantando el tetsubo. ¿Sí? Yo cacho que tiene que tirar fuerza. Fuerza a lo mejor, porque el guate. Fuerza más atletismo. Guardáis fuerza y lo atrapáis. Con dificultad. ¿Te da 10? ¿Te da 10? Fuerza más atletismo, entonces ya. Igual podéis fallar. No, es agilidad más atletismo. Que te dimos si tira con fuerza. Si tira con fuerza. Ya da lo mismo, misma tira. Ya. Al oro. Perfecto. Sí, la pasa, pero. Cagado la pasa. Perfecto. Te acabas de pegar 8, 9, 10. 8, 9, 10, 11 de daño. Y empiezas a quemar. Ya, pero la weá está quieta, detenida. Sí, efectivamente. ¿Se la puedo quitar? Se empieza a desaparecer en este momento tu acción fue a agarrarla, pues. A la otra le voy a pegar el tiro. Ya. ¿Cuánto me pegué? No, ¿ah? ¿Cuánto me pegué? Le pegaste 11. 11.
Me pego. Cuéntale tu armadura. De hecho, sí. Estás prendiendo fuego. Ya no le poquito tanto, weón. Sí, sí, sí. Estás derritiendo. No, te estás prendiendo fuego. Pero si por algo. Yo no lo sabías, pero tú eras de cera. Te quedas ciego, te quedas ciego. Pero si el tetsubo es largo también, po, ya. El tetsubo es largo también. ¿Tú que estás prendiendo fuego no es? ¿O sí? Él también. Tienes que pensar que el weón está levantando, girando una cadena por sobre su cabeza, la mano está tocando el piso, pero la weá por donde pasa a nivel de piso se prende fuego. Ya. Se está como y con napalm encima la weá. Acabas de tomar el tetsubo, ¿cachai? Y ponerte esa weá prácticamente sobre tu cuerpo. Sí, no, básicamente pero hay, viendo del... pero hay por lo menos un metro y medio desde mi mano, ¿sí?, hasta la cadena. Por eso, weón. Hay una tira de agilidad ahí de por medio, quizás. Mientras tú estés agarrado a la cadena, te vayas a estar quemando. Okay. Bueno, en la defensa del ataque, está bien. Dale. Okay. ¿Quién quiere tirar ahora? ¿Puedo ir yo o alguien más? ¿Quién quiere? Anda, tú. ¿Voy yo? Ya. Yo voy a ir corriendo. Ya. En el espacio en el que se vaya apagando el fuego. No hay. No, empieza a bajar, pues bueno. Hasta empieza a bajar, podréis pasar corriendo. ¿Puedo una pasar tirada simple? Sí, una tirada de agilidad simple de 10 te da a pasar sin hacerte daño. Y si te pasa daño, 2 de 10 sin retirar 10. Ya, voy corriendo. Cara raja. A lo maldito. ¿Ya? A lo maldito agilidad era, ¿cierto? Sí, por ahí. Si pasáis la tirada de 10, yo no tiro el daño. A lo maldito. Corriendo, sí, pues, pasó a lo maldito. A lo maldito. Pasaste. Gritando al lado y. De guata, así, pero tirado con todo el peso. Perfecto. Encima con la llave. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Ataque total, por supuesto. Ok. Esto es. Ataque total es con 2G1 más. Esto eran. Estoy tirando. Yo tiro 6G3, 8G4. Uh-huh. 8G10. Puf, 34. Bonito. 34. ¿Con 44 pego? Sí. Okay. Sí, pego. Y por daño estoy pegando 8G3. Y 21. Perfecto. Daño 21. Lo cortas. No quiero cortarlo, quiero atravesarlo y ver si puedo dejar enganchado a la Yari igual que antes. Lo atraviesas, ¿cachai? Pegas, tú sientes que la carne se hunde, pero pasas hasta el otro lado del tipo. ¡Ah! Y sientes como que, y de repente como que tú como que cargaste con todo el peso, te clavaste, empezaste a hacer la fuerza para hundir la Yari y de repente como que no hubiera habido nada y pasaste, como que el cuerpo se te fue para adelante y apareciste detrás del tipo. Lo que los otros ven es que efectivamente cuando el Arturo clava a la Yari, lo clava, uh-huh, y de repente el personaje se vuelve humo. Y pasa. Y vuelve a aparecer. Oh, pero qué vergüenza. La chica de humo. Dale. Siguiente. A ver, yo voy con ataque simple, a ver si una katakana de Ade le puede hacer algo. Ya. ¿Dónde? Para. Espérate, que te moví a ti, ¿no? Ya lo mismo. Ahí sí. ¿25 pega? ¿Ah? ¿25 pega? No pega. Espérate. Espérate, le falta un 10. Ahí el golpe y el bueno le falta un 10. Primero voy a repetir un 1 por la habilidad de la katana. Sí, dale, tira. Que no sirve para nada. Pero repite el 10. Ahora voy a repetir el 10 por el 10 que saqué en la tirada. 5, 34. ¿Cuánto? ¿34? Sí. No pega. Papá. Ya. Se transforma en humo frente a tus ojos. Y vuelve a aparecer una vez cortado. Tiene que ser 35 de nuevo ese weón. No sabemos. 30 ¿Qué le pegó?
Yo le pegué, yo, pero con 34 y me quedaban por tirar un 10, 2 pies, creo. No, no pegaste con 34. Yo pegué con mucho, ¿cuánto pegué? Sí, pegaste con, pegaste con 40. 44 pegué. No puede tener más de 40, bro. Pero da lo mismo, Juan, da lo mismo, eso no es la forma, bro. 30 con Jade no pega, y sin Jade no pega. No, sí, no, no es la forma esa, bro. Oye, me quedan 5 palabras. ¿Puedo usar mis 5 palabras ahora o no? ¿O ya las perdí? 30 segundos. Ah, mira, qué rápido, rápido, 30 segundos. Dale, Milton, dale. Ya viendo eso, voy a probar con la katana maldita. Ya, ok. La nueva chica. Sí, pero a lo mejor a este le hago una maldición con la katana que se vuelve de carne. No, en bola. No. Hace un chiste. Manu, pa' aquí, pa' aquí. Tu cara te delató, weón. Ya, tengo... no, ni cagando yo. ¿Cuánto? No, tengo como 27, una wea así. No, no llega. Se transforma en humo. Tumba. Puta. Denle. Canito el único. ¿Sí? Canito, tú no has pegado desde que te imbuiste con fe, así que. Yo voy, voy. Te tengo fe. Ah, pero espera. Espera, voy a repetir la tirada porque es mi último. Es mi último turno de del bufo, weón. ¿Puedo repetir la tirada? Sí, no sos nada antes, así que sí, dale. Dale, bacán. Pues, porque va a perder el buff igual, po, weón. Bueno. Una de esas. Peor que lo que ya saqué, no. No me puedo ir, po, bueno. No, no jugué con eso. ¿Ah? Uy, ahí va. Primero dale, el 10. Voy a repetir el 1 primero. Ah, gracias. Y el 10 ahora. Disculpeado. Puta, 15, 22, 30. No. No se pero estuvo mejor. Estuvo mejor, pero. Cuenc. Ya, Canito, dale. Bien. Ah, bien. 36, tiene que repetir el 10. Bien, dale. Dale, dale, dale. 36 del Lego. Felipe, 36 no, pega. No, pega. Ya. Puro no pega. Dale 42. 42 pega. Tiene 40. Tiene 40. Ya, entonces esa es con mi Nodachi y tengo que tirar la tirada porque la Nodachi la tengo con Jade. Vamos, Canita. Yo creo en ti. No intenté hacer un crossover 15. De tortilla, weón. ¿15? ¿Qué? Listo. Eso fue el último ataque con Karen. La parte de la ardilla es especial. Ok. Ya. Va Marcelino ya jugó. Marcelino, tú fuiste el primero que jugó fue Manuel. El Manuel. Primero fui yo. Yo tengo Manuel. Ya vimos el lado. Ya jugamos todo. Ya, me toca. Perfecto. El personaje desenvaina la katana. Y cuando saca la katana que lleva atrás, ¿cierto? Se aprieta que el filo de la katana es de fuego. Llamas. Son llamas. ¿Soltó la cadena? Jamás me lo esperé, weón. ¿Soltó la cadena? No, no ha soltado la cadena. La utiliza entonces, como. Entonces pega con menos 10. ¿Ah? Pega con menos 10 porque usar la katana con una mano es menos 10. Bro. 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 ¿Con qué pegáis con la katana? ¿Es fuerza o agilidad? Agilidad. Todo agilidad. Pegáis con agilidad. La fuerza es menos 10. ¿Y tiene menos 2 de agilidad? Bro. Golpe. Uh-huh. Golpe. Bro. Bro. Actually. Título. Una katana especial.
Ay, güey. Puta, puta, bien, weón. ¿Cambio de opinión? Oh, concha tu madre. Discord culiado, se está cagando todo en nuestro chiste. Sí, chiste, se puso origen, weón. Puros 10 y 1, pues. Nada intermedio, sí. ¿Pero qué hizo en todo caso, Felipe? ¿Nunca declaraste qué hacía? Giramos, dije, gira. Giramos la gira. Ok, gira. Dale. Va a ser un golpe en... Tiene 27. 27. 4. ¿Quiénes tienen? Nadie tiene más de... Nadie tiene una dificultad mayor a eso. Nope. Todos los que están alrededor del personaje... Sacó 34, no le aumentó dificultad por el tipo de ataque. Eso, que está haciendo. Qué bueno que el ataque giratorio... ¿Está vacío y solo, sí? Qué bueno que el ataque giratorio es tan fácil. Oye, es fácil el ataque giratorio, ¿eh? Vamos a aplicar. Pero hoy no tiene más 5 por cada objetivo. ¿Cuánto tiene el cabro? Súmale 10 a su DNO. No pasa 30. Conmigo. ¿Ah? Tendría ¿cuánto 30. ¿Cuánto teníamos? Yo tengo 20, tengo 30 también. ¿Tú tenés 30? ¿Con el, sí, con el 10 que te estoy dando? Con el 10 que me estoy dando porque bajé con ataque total, sí. Ya, eso, y tengo 34, pega. Ah, ya, dale, 34, dale. Ángel. Yo tengo que tener... Marcio, tú pasai, ¿no? 25. ¿25? Tú salvaste. Fue un dios generoso y justo, Felipe. ¿Cuánto tienes de dificultad, Marcio? No, yo estoy lejos. Él está lejos, no alcanza. Ángel, ¿cuánto tienes de dificultad base? El blanco tiene 30, soy yo. ¿Dónde es? ¿Tenemos cuánto es? Ah, de nuevo. Lo mismo, 20 más 10, 20. 30. 20, pega. Nos pega todo, dale. Pega. Tira el daño, ¿no? Ya, o sea, al único que se salva el... ¿Tú te salvaste o Arturo, no? No, nadie se salvó. Dale nomás. Yo estoy a la chucha, sí. Yo también. El hermano se salvó y el macho se salvó. Yo no soy más. Dale el daño. Tira el daño. ¿No es que esa hueá explota? Se pegan 16... Se pegan 16 más 6, se pegan 22. 22. Todos nos pegamos 22. Oh, no. 20, 20, 22. Aquí quieren... Oye, ¿nosotros podemos hacer esa misma, weá? No. No. No le he hecho. Lo han hecho, de hecho. Milton lo ha hecho, weón. Ya, pero Milton lo intentó contra dos objetivos y le costaba 40, pues, weón. Sí, aquí costó 34, somos 4. Es lógico. Vamos a decir. Ya, aquí le toca. Es una habilidad. Al Manu. Ya. ¿Dónde está ahí? No estoy ves. Abajo, a la chucha. Le voy a tirar el bufo al personaje. Y eso es con... son 4. ¿Qué ojo, diablo, que a los que weón? Golpeó, ¿no? Los que golpeó el personaje no los corta. Es como si los hubiese quemado. Casi pasó, lo bufian. Ya. Así que Milton tiene... Tú, tenés el nuevo bufo, el mismo. Ahí vamos a tirar dos con ataque total y todas las vacas con la noda, chico. Sí, podéis repetir tres veces, así que... Dele no. Ya hay tres alrededor. Y le hago así desde el para dos. Van bien, van bien. Y te alejas detrás del pilar. Van bien. Protégenos, protégenos. Yo contaré su historia. Here we go again. Oh, shit. Le toca, no sé, por el segundo que tengo el Marce. Le pego el tirón violentamente. Ya. Ya, si se lo lográis arrebatar, no te quemáis este turno. Pues bueno, te tengo fe. Y te ganáis un incenciario. Esfuerzo nomás, ¿no es cierto? Fuerza enfrentada. Fuerza de toro. 20. Bien. Oh, bien, se lo sacáis y el incensario se apaga. Bien, cochino culeado. ¿Puedo hacer una tirada de investigación para mirar la piedra que hay atrás? Sí. ¿Tienes tirada? Tierra sombría. Sí.
Él es la tierra sombría. Él es la sombra de la tierra. Sí, sí tengo. Lo regalo entonces. ¡Oh! ¡Ah! 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 Cangrejo, y tienes que... Tú sabes qué es esa piedra. Esa piedra es la... Es básicamente la puerta de la tumba donde se enterró al líder de los portadores de sangre, donde se encerró su espíritu. Porque él en el pasado aprendió a transportar su espíritu entre seres vivos. Por lo tanto, no se le podía matar. Básicamente, él podía transportar su espíritu y reemplazar el espíritu de una persona. En la epilectería del liche. ¿Y de qué tamaño es esa piedra? ¿Es grandota? Sí, estamos hablando de una de 2 metros y tanto. Como un guatón. Es más alta que ancha, por así decirlo. Como la puerta de tu casa, pero un poquito más alta, de 2 metros. Y pesados toneladas. ¿Cómo cuenta? Y pertenece al monte de la sombra. No, ya, vale. Toca. Les toca. Dale, Omar. Yo ya hice, pues si. Pero viste nomás. Podía ser algo. Te toca a Arturo. Ah, no. Esa es su acción. Sí, pues bueno, si es su acción, pues bueno. Ya. Voy a tratar de. Dado que estoy en una buena posición como para poder intentar de nuevo enchufársela a este tipo, vamos a enchufársela de nuevo a este tipo. Y tratar de enganchar. Es que no, pues se hizo humo hace un rato. No está con nada con engancharlo. Quiero ver si lo puedo. Quiero ver si me puedo jadear la weá también. Bueno, buen punto. Vamos a llenar de jade la weá. Ya te enjadeas en la lanza. Me enjadeo la lanza, y era. Siguiente. ¿El siguiente era yo? El siguiente era. Sí. Da lo mismo, lo puedo. El Claudio. O el Claudio. El Claudio era primero. Después Claudio era primero, sí. Dale, Claudio. Voy. Roll. El siguiente es. 8 de 10, guardo 3. ¡Buena! Voy con. ¡Bien, conchetumare! Dale más, porque el güey. ¡Bien, weón! ¿27 pega? No pega. ¿27 más 17? ¿Cuánto? Sí. 44. 44, sí. 44 pega. 44 pega. Buena, eso baja armadura. Si Dios quiere. Si los camis quieren. Tiro 5. Vamos, pues. Pegaré unos 50. Guardo 3. Bien. ¡Ah, loco, Corigio! ¿Qué? No veo, no veo. Uno 810, el otro 510. Ya no veo, espérate, no veo. ¿Repito algo? No, bueno. La tirada salió un 7510, güey. La tirada, güey. Está bien que esté roto el disco, pero para. Perdón, soy un imbécil. Venga, weón, voy con 20. Con los 10 más, weón. Oye, Manu, por lo menos nosotros vamos a solucionar el problema del Discord porque voy a tirar los dados en el otro juego. En el tabletop tiré los dados ahí mismo, así que problema ser solo. No hay problema, no hay problema. Con Jade. Uno ahí. ¿Cuánto le pasa? 28 con espada con Jade. Perfecto. Sigamos. Oye, la espada de Jade me habíais dicho que sumaba el daño, el dado menor. Entonces, ¿sí? Sí. 30 entonces. Perfecto. Ya, le pego con la Nodachi. Ya. Con ataque total. Perfecto. Y me la chupa. Perfecto. Mientras te estáis pegando. Vamos a ver. Veamos, ¿qué pasa? Ataque total, Nodachi, Jade y toda la vez. Buena. 1-1, 2-1. Yo creo que debería poner la K3 o K4 después al final. Super wea. Ya, son 17. 17. 25.
33, 41. 41, perfecto. Ustedes ven eso y ven cómo efectivamente lo cortas, lo atraviesas. No, espérate, si esa era la tirada, pues, weón. Ah, perdón. ¿Sí? ¿Cuánto? 41. 40 impactos. 40 impactos. ¿Me puedo haber quedado callado? Sí. Sí, es verdad. Lo dejo ahí en la mente nomás, en la mente. Qué vea terrible que el Milton sea el más honesto de nosotros. ¿Puedo repetir la tirada? Estás con la... Estás con la wea muy tirada. Sí, voy a repetir por... Es muy poquito. Por los 10. Sí, pues... Te quedas con la segunda tirada. Uno. Sí, pero... Sí. Es que con eso no le iba a atravesar la wea ni cagando, pues, weón. Tíralo. Si ya caché la ola, pues, weón. ¿Cuánto guardáis? Cuatro. Cuatro, dale. Bueno. Son 35 total. Eso. 35, perfecto. Lo cortas completamente, ¿no? Pero el personaje no sangra. ¿Qué se cree? Bota lava, todos tienen daño. ¿Se cree Superman? No. Todos los cortes que le han realizado, todas las heridas que le han realizado, y ven como de ellas empieza a brotar fuego. Y se empiezan a hacer. Puta, ¿y si lo agarramos y lo tiramos al agua nomás, weón? Y lo hacemos Felipe, una chinita. Una chinita. Le da el reconocimiento rápido. ¿Qué son estas tres cosas que están acá atrás? La zorra, ¿o no? ¿Ya? Sí. La zorra, el malo. El bicho malo. Y la piedra. Ella. Él. Ya. Y eso. Y la piedra. Uh-huh. Okay. Esos weones están como siendo parte de una conjuración, ¿verdad? Efectivamente, eso que tú ves, ese círculo, efectivamente simbolizan rayos y... La zorra está como sacando poder de la piedra para pasárselo al viejo. Básicamente... Yo creo que al revés, pero es lo mismo, pero al revés. El viejo está sacando el poder de la mina y pasándose la piedra. Está usando el poder de la mina para chupar la piedra, una wea así. O... Usando la está chupando para consumir a la mina, pero es el viejo el que está chupando el... Alguien está chupando, eso es lo importante. Alguien chupa. Hay que destruir la piedra, creo yo. Y este el, viejo, claro. El viejo la chupa. El viejo la chupa, ya, ok. Ya. Milton, yo creo que... Tetsu-san usa la Yari contra la zorra. No es mi turno. No, mismo. De partida dijiste como mil palabras. Pero. Mira, veo una garra. Se está apagando, weón. No, te digo. Ganamos. Te digo. Espera, ¿qué? Ese era mi Cantip 6. Mi Cantip 6. Aún puede salvarse. Qué chido es. Unplug. ¿El turno quién es? Que bien que te mandé la llave, weón. Ya, ¿de quién le toca, weón? Samuráis, es la hora del pico. Sí, es la hora del pico. ¿A quién le toca? Pura. ¿Al Canito? ¿Al Canito le da vuelta? ¿Canito? Yo soy el último. Dale, juegue. Algo. Mate, Voy a robar la roquita. Te vayas a hacer la roca, Tratáis de tocar la roca. Protejade. Puta. ¿Qué pasó? ¿Qué sabes qué pasó? Y Felipe se cayó. No, se lo sabía yo. Ya, te acabo de pegar 23 de daño. Ah, morí. ¡Ah! La concha la armadura. Menos armadura, 20 nomás. Menos armadura, sí. Igual pegó un guate. Uff. Pega 3 de daño. ¿Cuánto? 23.
20 en tu caso. 20. Y no logras pasar los rayos. Básicamente es como una esfera de rayos que la envuelve. Pero en este caso, el ángel como que ni siquiera pudo intentarlo, ¿no es cierto? No, como que fue como, trato de robar la piedra, fue como de agarrar la piedra y fue un conchazo con los rayos. Ese fue el turno del ángel, si van a accionarlo. Sí. Le toca ahora al personaje. El personaje lo que va a hacer es tirar una malla. Tiene como más 20 de dificultad igual. No, no le resulta. Siguiente. Bueno. Ya. ¿Cuál es el que está más práctico? El que está más mal. Estoy en menos 15. El canito está peor. El ángel parece que es el que está más práctico ahora. Sí, yo estoy en out. Ya. Voy a donde el canito a curarlo. Ya. Rápidamente, oh. Tiro. Le botó claro encima. Bonito. Ya, rápido en 10. Ya iba ahí en 3 que ya le curaste. 5 le curaste. Son 20. Le cubro 20. ¿Cuánto es la dificultad? O sea, ¿cuánto, cuánto sumaste? ¿Cuánto sumaste en total? Serían 22. Pero repetía una, po. Me ya, guardo 3. ¿Sí? Son 10 más 5 más 3 más 2, pues 20. 20. 20, curáis 10. Ah, bueno, y la escuela son 10, son 10. Curo 10. Curáis 10. De 10, te curan 10. 10 canitos. Buena, Alfo, vale, Manolo. Ya. Siguiente. Estoy. Yo. No tengo nada. Yo veo la como la escena del fondo, ¿no es cierto? De que está, sí, está la zorra, sí. El viejo y la roca. Uh-huh. Puta, quiero ir corriendo a de la zorra. Ya. ¿Alcanzo? ¿Y qué voy a tratar de hacer? ¿Qué voy a tratar de hacer? Agarrarla y, o sea, como taclearla. Ya. No me da mala idea. No, pero me va a pegar algo. Pero. No, si te va a pegar algo, pero vais volando en el aire como. Sí. Igual es como. Sí, la energía necesaria para poder hacerte volar para atrás. Igual es memorable. Y es para ver si. Si por ese lado va la cuestión. Porque la, no, pelea, con este, la pelea con este mono va a ser. Eterna. Que el cabecear no. Cabecear no con la pared. Uy, 3 de 10 mal tirado. Faltó. Eso es lo que te pega, 3 de 10 mal tirado. Lo mismo que se pegó el ángel. 10. Y sale y rebotas. No logras pasar. Tú tenés como menos 5 por armadura, ¿no? Sí, sí. Pero. Rebotas. No sé cómo que. ¡Saltas! ¡No! ¡No! Tampoco sirve, le digo. Campo de fuerza. Campo de fuerza. Puta, a lo mejor se desbloquea cuando matemos a este weón. No, pues. Dele. Si matar a este weón. Puta, es eso o nada, po, si no te. Pero hay algo que no me ha atacado. Po. Atacamos la sierra. Falta el viejo. El viejo, po. Sería la. Ya, opción. El viejo entonces. Yeriazo al viejo. Yeriazo al viejo. Ya, tira la Yeri. No importa todavía. La a tu cuerda, weón, fue una la mejor decisión genial. De la vida. Genial. Te como que toda la mala onda con la Yari eliminada. Sí. Ahora es la mejor arma de la season. Ya, con ataque total y toda la weón. Ya, 36 y tira más. Perfecto. Bien. Va derecho hacia el viejo, pero rebota en el golpe. No te pega. ¿Qué nos hace esto, Felipe? A esta hora. Nos quiere hacer la vida más difícil. Voy a probar a hacer una weá terrible loca, weón. Dale. Lo normal dale. Ya no funciona, dale.
Milton, dale. Pero si le toca a vos, al Veno, da lo mismo. Dale. Te veo. Ya, voy a hacerle una llave de jiu-jitsu para tirarlo al agua. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa weá? Marce, vos te jiu-jitsu se llama esa weá. No, la weá para tirarlo, weón. ¿Tu mono la usa en mago? No, perro. Es que el jiu-jitsu es una habilidad aparte acá en este juego, weón. Sí, po. Es que es combate desarmado. Sí, la tengo, po. Jiu-jitsu, ya, po. Dale. Proyección. Es una proyección. Eso. Ya, proyectalo. Amárralo y abrázalo y quémate. Proyectalo. Vamos a ver qué pasa. Proyectalo, amiga. Proyectalo, pero directo contra el viejo. Catapúltalo. Oh, se le ocurre. Contra la piedra para que le peguen, ven. Oh, por allá. Buena, dale. Bonito, lo veo. Bueno. Claro. 18. Oye, bien. No, 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 no. ¿Otro 10? Bonito. Superó los 30. ¿La hace? Superó los 30, ¿la hace o no? ¿Cuánto sumaste? Llevo 40. 21, 29, 30 y... 37. 37, lo agarráis, le vais a hacer el suple y el loco se vuelve humo. Ah, ok. Fallaste por muy... Espérate. ¿Cuánto estamos tirando para poder pegarle? 40. Ajá. Tiene 3 hueones alrededor, tiene que bajar 5 su defensa. ¡Oh, cierto, tiene sí! Tiene que tirar 2 dados menos de agilidad. Más que con agilidad. ¿No? También. Tiene razón. Bájale 5, está en 35. ¿Lo agarras? Lo agarró. ¡Sí! ¡Lo labra! MVP, veo. Le metimos GameFAQs ahí. Pero. GameChat. Tiré el Wikipedia. No sé cómo se hace eso, Felipe. Guía online. Guía online. Que eso está mierda. Actually. Cosa. El acto de bien aplicado. Si alcanza 15 lo vaya a tirar fuera del. ¿Cuánto? 15, con 15 lo va a tirar fuera. Oh, dale, tira con ventaja, yo te apoyo. Y ahí se tira la pura fuerza, nada más. La tira de fuerza. ¿Y Jiu-Jitsu, no? No, sí, esos huesos son súper. Charcha. Tirado con fuerza. Lo voy a regalar, tirado con fuerza. 20, listo. ¡Lo logré! Efectivamente, el personaje se cae y efectivamente empieza a salir el vapor y es como si se estuviera apagando una flama en el agua. ¡Oh, qué bien! ¿Viste que va a decir la máscara? Se reúnen alrededor de esto y ¿qué van a hacer? ¿Quién es el que está más débil para tirarlo adelante? No, si no se puede. Lo usamos como una... No, básicamente, no, lo que sucede es lo siguiente, se reúnen alrededor de esto, ¿ya? Después de la vista. Minuto, y en un minuto, claro, el poder de amor. No, este personaje mal. Explota. ¿Qué? Explota. ¿Ah? Explota en sangre, se revienta. Oh, no soportó tanta fuerza. Se revienta. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hicieron todo esto? Se revienta la piedra, se revienta el loco. Y este personaje se transforma en esto. Y los ojos le brillan rojos. Oh, va a quedar para la segunda temporada. El mundo de los vivos por fin he vuelto. Este cuerpo débil servirá para poder imponer al verdadero emperador en el trono de la Esmeralda. Y el personaje desaparece. Chupigo. Y obviamente ya no existe la zorra. Ella es la zorra. Aquí. Es la zorra la buena. Se lo chupó. Básicamente ha regresado a la vida el líder de los portadores de la sangre. En la cinemática posterior, después de los créditos, se ve como una horda de Onis ataca la muralla del cangrejo, ¿ya? Y como los integrantes de la organización que juraron proteger al cangrejo y al imperio de las influencias de la Majo han sido corrompidos por el Jade Rojo. No. Y básicamente han abierto las puertas del muro, asesinado a los guardias,
ha empezado la tercera guerra contra las tierras sombrías. Ay, ay. Y ha abierto para la siguiente, siguiente temporada. En el avance, básicamente, varios clanes han, durante el transcurso de la guerra empiezan a perder territorios. Y hoy día, 6 meses después, el imperio ya no es solo uno, sino que se encuentra dividido y los distintos clanes luchan por su subsistencia. ¿Eso quiere decir que podríamos crear un clan nuevo? Eso quiere decir que todo es posible. Hoy. ¡Oh, gato samurái! ¡Los gatos samurái, weón! La fortuna sonríe al ser mortal. Ya, muchachos, ahí termina la Season 1 de la... Dale. Gato, la experiencia. Bien, Pipe. Ya, experiencia, bonita. Chupa el voz, para la próxima vemos, pues. Si subimos nivel todo, subimos todo nomás, pues. ¿Qué por? Es que no, yo tengo menos experiencia que por, todo. Por terminar la historia, por terminar la historia, súmense todos 20 puntos de experiencia. Oh, por terminar la Season 1. 20 ya. Puntos de experiencia. ¿Ya? ¿A qué sirve la experiencia también? Porque pues que ahora si deciden jugar, si deciden jugar la Season 2, van a poder gastarse todos los puntos de experiencia para subir sus personajes. Vaya, algún día aprenderé cómo se hace eso. Ya, sí. 20. Oye, tengo preguntas. Arturo, lo vamos a hacer súper simple. Igual como si te estuvieras creando los personajes. Ah, ok. Son 55 puntos. Ya, ok. Compráis nomás. Compráis nomás. ¿Ya? Me justifican nomás en base a un entrenamiento y tienes que inventar una pequeña historia porque tienes que pensar que hoy día el imperio está en guerra, que los clanes ya no están unificados, ¿cierto? Así que básicamente eso. Hay que inventar una historia. Ya, tienes dale. Que una pequeña historia pensando que en este momento hay una guerra total. Dígame. Me puedo haber ido con el Veno yo y ser uno del clan del Veno. Lo que pasa es que Veno. El Veno me invitó. Sí, posteriormente a la caída del muro del cangrejo, a la caída del clan del cangrejo, o sea, al muro del carpintero, la organización del Veno fue proscrita por el cangrejo, porque básicamente fueron ellos los que utilizaron el jade rojo. Desapareció. Ah, entonces tenemos que puro crear el clan nuevo, cabrón. Milton. Básicamente escogiste el caballo equivocado. ¿No? Así que tienen 20 puntos más todos los otros que tenían. ¿Quién le dio el golpe de gracia al primer Oni? Milton le dio el primer Oni. Cada uno, quien le dio el golpe de gracia a cada uno de los Oni, ya sea un Oni o a uno de los Chuyenya, ¿cierto? Se suma 3 puntos. El que se transformó cuenta como personaje aparte. Una es la transformación y otra es la chuyenya. Ok. Entonces, así que ahí tenés. Y de la chuyenya la matamos 3 veces, pues no sé cuál cuenta. Man. La chuyenya la mataste 2 veces. Yo maté una, otra la mató alguien más, ¿qué fue? Ah, de veras, la mataron 3 veces. Sí, pues la primera que es para la que se transforma. No me acuerdo. La segunda. El Marcio. El Marcio mató la tercera. Takechi. Mató la primera también. Sí. Yo maté la primera, el Marcio mató a la tercera. La segunda... La mató el ángel, bueno. Listo. El ángel, listo, los tres. Y no hay más preguntas al respecto. El ángel fue porque le cortó la mano. Sí, el ángel fue porque le cortó la mano. Ya, listo, ángel, sería. ¿Ya? El otro personaje se tiene que repartir las 2 muertes. Sí, no me acuerdo quién mató a quién. Dios. El Milton mató al de fuego. Sí, parece que el Milton los mató a los dos, weón. Milton mató al de fuego, a la Chuyenya y al Oni. El Milton tiene derecho a sus puntos gratuitos de misión porque cumplió su objetivo. Sí. Bien, conche. De misión oculta. Los otros tienen derecho a la mitad de los puntos porque no cumplieron los objetivos. Ya. Aquí lo dices tú, Marcio, lo digo yo con todo el cariño. Acá tenemos algo que lo habíamos discutido con los chiquillos y es que, o sea, el resultado de la misión lo revelaste en una cinemática, weón. No, nosotros no podemos cumplir esa misión, está bochada desde el principio. Sí. Era imposible cumplir la misión de nosotros. La revelaste. Porque no, básicamente nuestra misión era ir en contra de la partida. Jugarla ya era ir en contra de la misión. Así que... Pero igual son 10. Ahí lo discuto. Igual son 10. No, además, pero igual tengo que reclamarla. Si reclamar es gratis. Ya, son 10 puntos. Mira, quédate con 15.
Ya, bueno, ya. Está bien. Gané cualquier punto con Chela Loga. Ahora tienes que repartir. Ya, claro, nos vemos, que yo trabajo mañana. Sí, ya, chao. Espérate, vamos a hacer el final del coso para el videito. Felipe, despide la partida y la el capítulo 1 de la crónica. Súper bueno, no. Leyendo los 5 anillos. Todo bueno. Es entretenida, la forma de juego me gustó, sí, caleta. Es bacán. El la mecánica es muy buena. Es mucho más simple que los demás Roll, weón. Sí, es más fácil morirse. Discord, weón, nos ha ayudado, caleta. Es más acartonado, sí, pero... Sí, quitándole el acartonamiento es harto mejor. Pero las peleas son entretenidas igual. Ya, sí, sí. Dale la despedida y vamos. Dale la despedida. Sobre todo esa presión de los 30 segundos. Puta, weón, si no, imagínate si le puse esa presión y terminamos a las 2, 18, weón. Imagínate, no hago eso. 18 minutos tarde nomás. Sí, empezamos una hora tarde nomás. Ya, Felipe, dale. Y empezamos una hora tarde. Ya, por el marquito. Cállate, weón. Claudio, cállate. Basta. Bueno, terminamos la primera temporada de Leyenda de los Cinco Anillos. En el final de la historia, nuestros héroes han descubierto que el portador de la sangre ha vuelto a la vida, esta vez en la forma y con el poder de una zorra de 9 colas, lo cual efectivamente lo hace más poderoso que la vez anterior. Pero somos los héroes. Las tierras sombrías han logrado invadir la tierra del cangrejo, quien ha sido traicionado por su propia gente, volviéndose... ilegal la organización que debía velar por su protección y por que esta no fuese corrompida. Bienvenido a los Ronin, cabro. El imperio ha caído en guerra y en caos. Nadie sabe dónde está la emperatriz del imperio. Nadie sabe si existen hoy día herederos al imperio y al trono Esmeralda. Sin embargo, dentro de esta oscuridad, 6 héroes se afrontarán en reconstruir el imperio desde sus cimientos y retornar al verdadero emperador a la silla que siempre le debió ser. Yo voy a ser el próximo emperador. En la temporada 2, el regreso de Hentai. El regreso del Hentai. Milton, vos vais a sentarte en ese trono, weón, y vos vais a ser los gatos samurai. Todo el imperio va a ser el imperio samurai. Compadre, con 100 puntos de experiencia, de más lo hago, vos, conchero. Vale, chiquillos, que estén súper bien. Cuídense. Nos vemos mañana. Manuel. Sí. Necesito que... A ver si el fin de semana, el domingo en la tarde o el lunes en la tarde, a más tardar. Ya.